tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Una nueva jornada del fútbol de la Primera B Metropolitana. Estamos en José Ingenieros. Juega Almagro, este tricolor, uno de los grandes de la categoría que todavía no encuentra el rumbo y que enfrenta a Barraca Central, un equipo que si bien perdió, no deja de ser una de las revelaciones de este certamen. ¿Cómo está el señor Ascenso? ¿Cómo anda? Muy bien, los dos quieren clasificar. Son de esos equipos que por ahí terminan entrando dejando algunas dudas. Barraca Central anduvo mejor que Almagro. Barraca Central es un equipo más equilibrado. Almagro es un equipo que de pronto intenta jugar mejor, a veces desequilibrado. Barracas tiene un poco más de orden. Pero son dos equipos que, si clasifican, bien pueden llegar a ganar al reducido. Esos equipos que pueden dar el batacazo con perfil bajo, desde atrás, pueden dar la sorpresa. Y hoy me parece que vamos a tener goles. Bueno, esperemos que se cumpla tu promesa. Últimamente me venís fallando, Cassioli, o no tanto como venís diciendo. Hay goles, pero no tanto, quiero decir eso. ¿Te parece? ¿Y Santa Fe? En Santa Fe hubo muchos. 3-2, 5 goles. Es verdad. Señores, le damos la bienvenida también en esta transmisión a Alejandro Pipo Uriona, que tiene todas las noticias, toda la información, tanto de Almagro como de Barracas. Hola, Pipo. Hola, Matías, Daniel, placer de saludarlos, el abrazo grande para ustedes. Las novedades en este conjunto de Barracas Central, que está metido en zona de reducido, hoy necesitará el equipo de Copriva que visita Almagro de tratar de reconfirmar esa situación. Dos modificaciones habrá en el visitante, no va a jugar Fariña, que está suspendido, lo va a reemplazar Almada Flores, y vuelve también el goleador Matos, que reemplazará a Gastón Greco. Esas son las novedades en el visitante. En Almagro habrá dos cambios, en Madrid que reemplaza Sinisterra, que llegó a la quinta tarjeta amarilla, y Fabián Santa Cruz también va a reemplazar a Libramento, que está suspendido. Almagro necesita ganar si quiere tener las ilusiones intactas y vivas de cara al futuro, pensando en el torneo reducido. Ya están en la cancha los equipos. Gracias, Uriona. Almagro con camiseta alternativa negra predominante, y un rojo furioso tiene Barraca Central, que hace la arenga final de la mano de Orfila. ¿Conocemos a los 11 de Almagro, señor Ascenso, le parece? Vamos con los dirigidos por Alejandro Julián Méndez, con Pave en el arco, Vega, Arrechea, un pibe de las inferiores que está jugando de titular en los últimos 4 partidos, Hernán Pérez y Adrián Iglesias, aquel que vimos en tercera de escalada. Acosta es punta, junto a Bonfigli. En el medio, 3 volantes que no tienen mucho recorrido por afuera, muchos volantes entran en Almagro. Madrid, Santa Cruz, está Figueroa de enganche, los que dijimos antes en el ataque, y Giambusi, que también está en el medio para batallar en el equipo de José Ingenieros. Y me decís los 11 de Barracas, por favor. Pasamos del 4-3-1-2 de Almagro al 4-4-2 que planta Copriva. Elías Gómez, Néstor López, Gonzalo Peralta, Pablo Lambenbon y Néstor Fernández. Arce, Orfila, la vuelta de Almado Flores, Cáceres, Silva, Matos, que juega recuperado, y Marachi. Velocidad y gol en el ataque para este equipo de Barraca Central, que ha caído en algunos resultados. Los últimos 2 empates frente a Tristán Suárez y Temprano lo han postergado un poco. Estoclas, ¿no? Sí, señor, Carlos Estoclas, el árbitro del partido, con Miguel Baldonado, el asistente número 1, y Luis Colli, el asistente número 2. Vamos a discutir de temprano. Yo creo que es un azul petróleo y no negro la camiseta de Almagro. No es negro eso. No, es negro eso. No, es azul petróleo. De lejos... Me querés hacer pasar por daltónico. Ya empezaste mal. No, de lejos es negra. Cuando Dalanice te haga el primer plano. Dalanice, por favor, primer plano de algún jugador de Almagro. No, el ojo de Uriona. Cassioli, quiero. Pierde. Porque el monitor a veces... Pierde Cassioli. Lo único azul que tienen es un vivo al costadito del color blanco. El resto es negro. ¿Qué azul petróleo, Cassioli? Eso no es negro. Esa bueno, petróleo. Los suplentes del equipo vestido de negro, por favor. Sí, señor, el 12 es Coloca, el 13 Guerrero, el 14 Mauricio Suigo, el 15 Agustín Farías, que vuelve después de mucho tiempo, 16 Palavecino, 17 Gómez, 18 Espíndola. Señoras y señores, nos preparamos para vivir el fútbol de la Primera B Metropolitana. Cerramos una nueva jornada, pero antes los suplentes del visitante. 12 Ramírez, 13 Anauto y 14 Rubira, 15 Emiliano Palacios, 16 Luis Ávalo, 17 Jorge González, 18 Gastón Greco. El 15 que nada tiene que ver con el relator, por supuesto. No, señor. Su homónimo está en Junín. Bueno, la gráfica para reafirmar lo que uno dice. Si ustedes no saben de colores, no es mi culpa. El minuto de silencio. Sí, minuto de silencio por la reciente muerte de un socio vitalicio de Almagro. Fue pedido especialmente por la directiva de Almagro este minuto de silencio y por eso así se cumple. Thank you.
Ahora sí, señores, mover Almagro. Con el gordo Figueroa. Cada vez más flaco está Figueroa. Cada vez más fino lo veo. Figueroa, Bonfigli, señoras y señores. Ya camina el reloj de Almagro Barracas. Y hay falta rápidamente sobre Humberto Vega. De tiro libre para el tricolor y vestido de negro. Por más que Cascioli se enoje. Es negro, claramente, Cascioli. Entró en escena batallando el equipo de Barracas Central. Le va a pegar el ex gordo, podríamos decir, ¿no es cierto? Figueroa para darle el capitán. Qué bien que está, en serio. Muy bien, sí. Mérito de los profes de Almagro, ¿no? Exactamente, sí. El profe Cetrángolo y el profe Bacarini. Ábranse, ábranse. Dos grupos, ármenme, dice Figueroa. A ver qué inventa, a ver qué planeó el cabezón Méndez. Está el Betito Acosta, también Bonfili, que lo agarraba, la metió Figueroa, nada. La deja salir a Elías Gómez, será saque de meta para Barraca Central. Almagro que depende mucho de este hombre, de Figueroa. Si Almagro juega, es porque Figueroa juega. Si Figueroa no tiene una buena noche, Almagro rinde mucho menos. Pero tengamos paciencia, un tiro libre no significa nada, recién arranca esto. Ahí está JC, Juan Carlos Copriva. Este jugaba, ¿eh? Sí. Metía, ponía, todo. Jugó de 5 y jugó de 9, claro. ¿No? Un raro caso del fútbol argentino. Jugó en primera en italiano, claro. Con italiano. Exacto. Y López y Caballero en Perú le cambiaron la posición. Se viene Claudio Acosta, ataca Almagro. Marcando en aquel costado Néstor Fernández, es lateral para el equipo local. Se acerca para hacerlo Jean Bussi. Como el Colorado Saba, que alguna vez fue defensor. Es verdad, ni tú llegó, ¿no? Claro. Sí, después fue, debutó como 9 Saba en Ferrocarril Oeste, después terminó jugando de volante por izquierda, después volvió a ser 9. Acosta. No podía Jean Bussi, tampoco Figueroa. Pelota fuera, lateral para Barraca Central. En 1:50 de partido. Un saludo grande para Jorge Bullrich, que está pasando un momento delicado de salud. Para gran relator de fútbol de ascenso en la década del 70 y del 80. Lo mejor, para el hombre de Mar del Plata. Recordado relator, ¿no? Antes que él, en Rivadavia, relataba el hombre de Rosario, Vidania. Claro. Después fue Jorge Burri durante muchísimos años, más de 10. Después llegó Juan Carlos Morales. Vidaña que le decía gol. Claro, exacto. Con la L. Y se relataba así, con garganta más cerrada. El relator no relataba con garganta. Después se descubrió que relatar marcando la L cierra la garganta. Y bueno, los relatores pasaron al gol marcando la O abierta, que abre la garganta. Viene buscando la Jean Bussi, jugando atrás. Para que salga Diego Pave, este es el arquero de Almagro, ya le pega Pave. Todavía Barraca Central no cruzó mitad de cancha, peleaba Peralta, quería Bonfigli, parecía falta sobre Acosta. Parecía infracción cometida por López, no cobraba el árbitro, después volvía el hombre de Barraca Central, que es Matos. El tiro libre indirecto para Almagro. Matos que hoy vuelve después de estar 3 fechas afuera por un desgarro, hoy vuelve a la titularidad reemplazando a Greco. Sale por izquierda Almagro. Quería Iglesias. Le pegaba Pérez. Al pasar jugaba Madrid. Le queda Matos. La recupera finalmente Pérez y juega para Almagro. Acosta. Acosta que no puede dominarla por izquierda. Lateral. Hablamos de los relatores históricos de Rivadavia, ¿no? Que era la emisora que más le daba importancia al ascenso. Después vino de Renzi en Radio del Pueblo. Y mucho antes, el inventor del ascenso, de la transmisión de ascenso, fue Alfredo Ramón Curcu, que murió muy joven, que era el gran rival de José María Muñoz. Julio Ricardo le comentaba a Curcu. Después, Muñoz se lo llevó para debilitarle el equipo a Curcu. Todo eso, década del 60. Impecable, cayó. Por algo es el señor ascenso, señores. Lateral, que hacía López. La pierde López. El centro al área ya es de Pave. López. Orfila. Quiere mitad de cancha, traba y gana finalmente Arce. Ya le queda ahora Cáceres Silva. Se viene el paraguayo, este es Cáceres Silva. Abrió la cancha con Almada Flores. El zurdo venía muy de atrás, se la lleva por delante. Vega se le escapa, se le va. El tiro de esquina para Barracas. Agarró la pelotita Barracas, empieza a marcar la diferencia. El equipo visitante tiene la iniciativa, el equipo de Copriva. Orfila, el Yoruba que la mete. Pave, en el primer palo se queda con la pelota.
es inteligente, ¿eh? El equipo de Barracas. Lo es Orfila, va por afuera. Aquí lo vemos. Llegando al fondo, la tira de cucharita. Orfila. Almada Flores. Se apodera de la pelota, ahora Barracas. Cáceres Silva, empieza a pasar por derecha Arce. Todavía no va López. Cáceres Silva, qué mal que la entregó. Arce estaba en otra cosa, en otro partido, en otra cancha prácticamente. La jugada Costa vino para Figueroa, el gordo quiere. Cáceres Silva se recupera y toca. Después no llega Orfila, no hacía pie. Desde el fondo viene, viene empujando y metiendo Santa Cruz. Santa Cruz es el del dedo, ¿no? Sí, señor. Exactamente, aquel recordado del incidente con Riquelme. Lo juega para Banfield Santa Cruz. Claro. Santa Cruz es un gran jugador, pero internamente lo van a recordar por aquel incidente, ¿no? Juego clave para Méndez. El disparo de Marachi. Iglesias pegaba el grito Pave. Estiró de esquina, no la pudo controlar Iglesias. Estiró de esquina entonces para Barracas Central. La espera este hombre, la espera Matos. Que charla con Marachi. Después cuando lo permite el juego vamos a estar... Hay muchos ausentes, especialmente en Almagro, ¿no? En la noche de hoy, Pipo. Sí, sí, ya vamos a estar repasando cada uno de ellos. Viene llegando Peralta. El toque decía el banco de Almagro y se hizo el toque, ya la sabía, la conocía Méndez. Marachi, Arce la esperaba, primero está Cáceres Silva. Cáceres Silva, lateral para Barracas Central, la terminó tocando por un costado Bonfigli. Dormidos en el fondo los defensores de Almagro. Es el problema que tiene, defensivamente es muy flojo Almagro, por eso no ha ganado algunos partidos o no ha sostenido el resultado porque atrás son muy inocentes. Arce, el centro, segundo palo va Matos. Saque de arco. Bueno, y en Almagro hoy no están Madrid y perdón, no están en Sinisterra, lo está reemplazando Madrid y tampoco está el Libramento, que son los dos jugadores que están suspendidos. La buena noticia es que ha vuelto al banco de suplentes después de casi 9 meses de ausencia. Es el chico de azul, Agustín Farías, se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados, aquel que recomendó alguna vez Almeida para llegar aquí. Claro, exacto. Recuerdo la anécdota. Ese es Santa Cruz. Figueroa. Figueroa, quería Costa, ganaba Peralta. Le pifé la cancha a Peralta, le dio muy mal. Nos explicaba el canchero Vanega, ¿no, Pipo? Que aquí jugaron las inferiores de Almagro con Salonso el domingo y se arruinó bastante el campo de juego, que venía mejor, ¿no? Es cierto, sí, había mejorado mucho, pero ahora se nota el tránsito de los jugadores, ha tenido una carga importante de partidos. Y ante Bronque jugó un par de partidos aquí. Exactamente, también. Es inevitable de que no se note, ¿no? Acosta, rebotaba López, mete Orfila, la quiere Cáceres Silva, se le escapa Orfila, tocando Vega que se adelanta, la abrió Acosta, aparece Gianbusi. Pelota ahora para Vega. De cabeza despejando finalmente Néstor Fernández, el lateral para Almagro que se adelanta. Va el tricolor, señores. La espera en el área Bonfigli. Quería Figueroa. El despeje era de Lambermont. Sale Barracas ahora. La buscaba Arce. Anticipó muy bien Iglesias. Abre Santa Cruz. Da en Arce. Quiere Marachi. Mete Santa Cruz. Manoteaba Santa Cruz a Marachi, no con el dedo en este caso, pero es falta igualmente. Es tiro libre para Barracas Central. Intenta cortarlo en el medio, Almagro Barracas, para restarle posibilidad a la velocidad de Marachi en el medio, en el arranque, desde ese sector al equipo visitante. Pelotazo largo para Matos, que la baja, le queda Almada Flores, que se cerró y es zurdo y estaba desacomodado. Llega Matos, no puede meterse en el área, justo intercepta a Iglesias. Después intenta Arce, no le quedaba otra. Arrechea, que despejar. Ataca Barracas, casi. Se para en el medio, con los 3 defensores, 3 volantes, y ataca con 4 o con 5. Y depende mucho de que le aguante Matos. Hasta ahora, impreciso con la pelota, el 9, para que lleguen los volantes por afuera. Figueroa, la perdió Arce, Orfila. Venía Cáceres Silva, hay falta, infracción cometida por Santa Cruz. Tiro libre para Barracas Central. El que más corta en el medio, Santa Cruz, pero recurre mucho a la falta. Empieza a caminar al filo de la amarilla. El empujón sobre el hombre de Barracas. Estamos viendo la primera vez, efectivo, sí. Estamos por Tays Sports con Almagro Barracas 0-0 por ahora en casi 10 minutos de juego. La va a levantar Cáceres Silva. Atención con Peralta, que salto.
puede ganar con la fuerza aérea Peralta, ¿eh? También Lambermont en el área de Almagro. La levanta Cáceres. Silva. Pave sale lejos. Pave. Primero la tocó, la acomodó y después salió rápido. Para que se venga por derecha a toda velocidad Iglesias, que quedó con la cancha cambiada. Juega por izquierda habitualmente. Lateral para Barraca, señala el asistente. Se la había ido Iglesias. A falta de volantes que vayan por afuera y que se anducten con la pelota, Almagro depende mucho de Vega y de Iglesias, del 4 y del 3 en sus subidas al ataque. Al lateral la mandó Almada Flores. Ahora el saque de banda es para Almagro. Almada Flores. La recuperación de Giambusi. Acosta. Quería, pero no podía. Vega mete. Vega va. Giambusi. Figueroa. Empieza a tocar Almagro. La tiene Acosta. Pedían falta sobre Figueroa. Y ley de ventaja, claro. Giambusi. El centro al área para Bonfili. La saca Peralta y nadie en el rebote. Que Figueroa estaba en el piso todavía. Ya se levantó, ¿no? Sí, ya está recuperado. Ahí está. Y comete la falta precisamente sobre Fernández. Tiro libre para Barraca Central. Los dos intentan, hasta ahora carentes de profundidad. Aquí vemos una falta sobre Figueroa. Fue muy impulsivo Figueroa, ¿no? Buscando revancha de la que él había recibido con anterioridad. Y pedía amarilla Méndez desde el banco. Peralta. El pelotazo al área, la busca Matos, la bajó Matos. Acaba tiempo Pérez cuando llegaba Marachi. Igual la toma Cáceres Silva. Se viene Cáceres Silva. La acomoda Cáceres Silva, se la jugó para Orfila. El uruguayo la abrió. Almada Flores de cabeza, buscaba Matos. Está Pave, atento. La gente de Barraca Central nos pide, Pipo, que difundamos el gran asado criollo del primero de mayo. Sí, señor, el primero de mayo, 12:30. Al mediodía, Barracas estará festejando sus 107 años. Recordamos que cumplió el 5 de abril, fue el aniversario de Barracas. Y el primero de mayo se va a hacer un gran asado criollo. Ya están a disposición las tarjetas para aquellos interesados. Va a ser en la cancha, así en el campo de deportes, en Olavarría y Luna. Hemos sido invitados, por supuesto. Le agradecemos a la gente de Barracas, a la gente de prensa, a los muchachos Pagano. Hay que llevar cubierto, dice. Hay que llevar la tradicional tablita está con bien, los cubiertos. Claro. Está bien, pero puede acercarse el público para el asado criollo del primero. ¿Alguna vez Barraca Central me premió con el pantalón de oro? ¿Usted sabe qué es el pantalón de oro? No, ya claro, me por después, aquel recordado... Ya te escribí ya en el me contás. ¿Caso de Muñoz? Ya me contás porque sí. Se viene el centro de Almada Flores en el córner. Está Matos en el primer palo también. Lambermont. No puede casi decirlo. El disparo de Arce. ¡Palo! El rebote de Matos que está habilitado. En la línea. Después termina salvando a Madrid. Lo tuvo Barracas de milagro. No fue gol. Juega mejor Barracas. Merece más. Está más cerca de la victoria. Llega con mayor presencia en el ataque. Mayor efectividad. Sugiere crear mejores situaciones. El rebote que va para Matos. No le puede dar bien. Y el rechazo al córner. Le va a pegar otra vez Almada Flores. Peralta aguarda la suya. Lambermont otra vez al primer palo. El centro. El despeje es de Bonfigli que iba libre la pelota. Aquí ya la tiene Cáceres Silva. Se apoya en Almada Flores. Otra vez por izquierda Barraca Central, que ya es más. El centro de Almada Flores. Peralta buscaba. Pegale Arce otra vez. ¡Arce! Terminó dándole un compañero. El Lambermont que volvía. El lateral para Almagro entonces. Bueno, ya por la década del 80, con la presencia de Trabulsi, Barraca Central se entregaba un premio que era el Pantalón de Oro, en homenaje a aquello que le había sucedido a Muñoz cuando se inició en el periodismo allá por el 40. No, Muñoz no todavía fue figura ni relator, fue Edmundo Campañal el que le dio la posibilidad de relatar. En su primer partido, en la cancha de Barraca Central, pasando por el alambrado de la cancha de Huracán a Barracas, que pasase el ferrocarril, sí. Se le rompió el pantalón a Muñoz. Entonces, muchos años después, Barraca Central creó un premio para premiar al periodismo y le puso el Pantalón de Oro. En recuerdo de aquel pantalón que dejó en el camino Muñoz esos comienzos. Se lo enganchó en el alambrado. ¿Y quién se lo ganó? Se lo ganó papá. No tiene Casioli en la vitrina en Castelar, ¿no? En Pablo, en la casa de mi viejo. Uno de los tantos, ¿no? ¿Y está roto Casioli o no? ¿El pantalón? Sí. No, es una muy linda plaqueta. Uno de los más de los premios más lindos que me han entregado. Mire qué. De los tantos que tiene la vitrina. Tengo unos cuantos. Se dejó de hacer, ¿eh? Cuando nosotros empezamos, los clubes te invitaban mucho. Había muchas fiestas. Había más actividad y vida social. Hoy en día, tal vez por lo económico, o vaya a saber por qué, no. El periodismo no está tan integrado a la vida de los clubes como antes.
Después de esta te vuelvo a decir algo que ya dije el otro día, ¿eh?, al respecto de tantas cosas que estás contando. ¡Madrid! ¡Madrid! Le estamos dando la idea a alguno que va a escribir el libro antes que nosotros, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? La termina sacando Lamberman, apurémonos. La quiere Santa Cruz. Santa Cruz la levantó para Bonfigli. Saca Peralta. Pedían falta de López. La tribuna de Almagro. Cáceres Silva. ¡Vete, Santa Cruz! Acá está Santa Cruz. El amigo de Román jugó para Figueroa. Figueroa enganchó el gordo. Saca Orfila. Cáceres Silva la recibe libre. Santa Cruz iba a marcar. Cáceres Silva la tira larga bien para Marachi. Y este te encara, ¿eh? Y este puede desbordar. Atención. Bueno. Lo quemé, ¿no? La tira. Aquí vamos a ver la del palo. La jugada más clara. Armada Flores. No le puede dar Cáceres Silva. Le entra el 8 Arce. Palo. Cuando Pave estaba totalmente jugado. Después al rebote va Matos. Que no puede ante el cierre, si no me equivoco, de Madrid. El querido amigo el Chino López que nos sigue. Ernesto de la Redó. Ese gran blog futbolero como pocos que hay. La gente que se prende. Nico Bari. Gente desde Colombia también que nos sigue y nos escribe a través de Twitter, ¿eh? Muy bien, claro, porque el fútbol de ascenso se ve en el exterior mucho más entre semanas, ¿no? Exactamente. Marachi, Marachi. Marachi por izquierda. La descarga vino para Fernández. Se viene Barraca. Fernández levanta la mano por derecha. Arce. Es movedizo Arce. Fue buena la pelota para él. Por eso Acosta cortó. Ya la tiene Madrid. Este es el Madrid de Platense, ¿no? El mono. Claro. Sí, señor. El mono Martín Madrid, el mismo. Supo jugar en Flandria, ¿no? Claro, Platense, Flandria, en el Deportivo Español. Y también tuvo un paso fugaz por el fútbol portugués, en Portimonense. Cáceres Silva. La busca Matos. Arce abre. Allá aparece Néstor Fernández. Este es Orfila. Ya la pelota, el campo, todo de Barraca Central, señores. Aquí la tiene Fernández. Marachi. Marachi, Fernández. Fernández por izquierda, a ver qué hace. La espera Almada Flores. Fernández y el centro. No pudo conectar Matos. Era saque de meta para Almagro. Meta nomás. Efectivo sí, del dicho al hecho. Le cuesta progresar mucho al Almagro. Traslada. Es más práctico Barracas. Roba Orfila, toca para Cáceres Silva, acelera con Marachi. Cáceres Silva abriendo la cancha con Néstor Fernández una vez más. Sale por izquierda el equipo de JC, bien armado. Lo hablábamos en la previa con el técnico. Y se nota que tiene las ideas bien claras, ¿eh? El DT que ascendió con Barracas desde la C. La perdía Fernández. Marcaba Jean Bussi. Mete Cáceres Silva. No puede salir Vega. Acá está Cáceres Silva. Tocó atrás. Almada Flores. Almada Flores. Vega justo. Almada Flores quería otra vez. Almada Flores se recupera. El zurdo la pisa. Sigue Almada Flores hasta allí. Le terminó ganando la pelota Santa Cruz. Y es para destacar la campaña de Barracas. Es el equipo que menos ha perdido en el campeonato. Apenas 5 derrotas. Menos que Atlanta. Menos que Atlanta inclusive perdió. Porque Atlanta cayó 6 veces. Barracas ha perdido 5 partidos solamente. Orfila. Arce. La recuperación de Iglesias. Sale Madrid. Toca el mono. Vino para Costa. Hay varios jugadores de Almagro que aparecen por cualquier lado. O sea que no tienen posiciones fijas, parecieron. A Costa. La devolvió Madrid. Quería Costa. Salía lejos, salía Gómez, pero reventó Lamberman. Marachi busca. Figueroa lo desacomoda. Orfila ya la tiene y toca. Cáceres Silva. Arce. Arce. La pone a la izquierda. A buscarla Matos. Le toca con Almada Flores. Cáceres Silva se movió. Almada Flores. Santa Cruz recupera para Almagro. Vega va. Acosta la pidió. Vega fue. Figueroa la tiene. También va Madrid. También va Iglesias. Se viene Almagro. Mete la que está Bonfigli. Lindo centro para Bonfigli. Que no calculó bien en el salto. Igual lo superó el envío de Iglesias. Que le había dado de primera. Este es Orfila. Aquí aparece Cáceres Silva. Tiene ritmo el partido. No se va la pelota. Siempre en juego. Sí, le aguanta un poquito más Barraca, ¿no? Almagro un ataque. La pierde más rápido. Y permanentemente lo contraataca a Barraca Central. Almada Flores, Marachi. ¿A quién? ¿A quién?
Va saliendo Iglesias. Madrid primero. Iglesias. Estamos con la producción de Muratori, con Germán Rizzo, muy atento en esta noche que nos vino a hacer compañía. Como si fuésemos grandes, importantes, me hace sentir Rizzo, ¿no? Como otros, vino a mimarlo. Iglesias. La buscaba Lambermont. Lambermont, metía Bonfili. Lambermont. Figueroa. Acosta. Acosta. Sigue el Betito. La pisa Iglesias. Iglesias. Para la descarga de Santa Cruz. Se enríe del partido en el medio. Orfila. Marachi. Orfila. Sale a presionar a Giambusi lejos. La aguanta Fernández. La sostiene. Toca con Orfila. Fernández. Sale jugando el equipo de Copriva. Peralta. Sí, ninguno le pega de punta para arriba, ¿eh? Peralta le da hacia adelante, va, la quería Mata, la bajó para Marachi, la va a pelear Fede, va Marachi, lo sacaba como podía Pérez, ganó Pérez, ya le pegó Pérez. Para despejar el peligro. Arriba López, lo pudo Cáceres Silva. Este es Madrid. Madrid se la lleva el mono, lo dejó en el camino Orfila que lo persigue, sigue Madrid. Lambermont firme. El Bocha López. Cáceres Silva, López otra vez, el capitán de Barracas. Almada Flores. Cáceres Silva. Viene a pedirla Matos. Primero pasa por Orfila. 22. De juego, 0-0 el partido en José Ingenieros. Porque esto es José Ingenieros, no Villarrafo, ¿no? Yo qué sé, la eterna discusión. El día que no vengamos acá y no discutamos el tema ese, nos sentiremos vacíos. Aquí la falta sobre el hombre de Barraca Central. En Bahía nos está mirando Gustavo Escotegui, en Escalada Ángel Altamura. Toda la gente del ascenso prendido a Teis Sports. Aquí la gente del lugar siempre dice que no hay discusión, que aquí es José Ingenieros. Claro, yo digo lo mismo. A mí me enseñaron que era José Ingenieros, del primer partido que vine a relatar hace muchos años, pero bueno. Después uno dice que Villarrafo. La cancha no se ha movido nunca, no se mudó nunca. O sea, siempre estuvo acá. Puede marcar otro límite, pero bueno. Le pegaba Arce. Sacaba Madrid de la puerta del área. López despeja como puede a correr la Bonfili. Viene llegando ahora para tomarla, para ir al ataque Iglesias. Este se manda. Iglesias toca por abajo para Figueroa y se la devuelve a Iglesias. Lindo centro, Bonfili quiere. Sacaba como podía López. Está llegando un poquito más en ataque Almagro. Ha ganado en profundidad. Ya no llega Barracas. Ahora mejor Almagro. Se juega bien. Por lo menos hay buenas intenciones. Méndez le da libertad a sus jugadores. La subida de Iglesias. El cierre y una situación comprometida para el fondo de Barracas. Méndez, ¿cómo está? Méndez está tranquilo. Ahora se acomoda su camperita. Se agacha un poco, mira el juego de sus jugadores, pero no da demasiadas indicaciones. Está tranquilo. La gente que nos escribe a Palacio Matías en Twitter, Flor Bella, Germán Gasparini. Bueno, mucha gente prendida, ¿eh? No lo esperaba, Ramón. Nico Bari. Sí, vía Twitter, Víctor Pardo de Chacarita nos informa que Tito Celio, el presidente de Chacarita, fue dado de alta, cosa que nos alegramos, ¿no? La internación sucedió el viernes, en el marco de la transmisión que estamos haciendo de Chacarita con Rafaela. Hoy, martes, ya el presidente de Chaca ha sido dado de alta. El lateral para Barraca Central, señores. Bueno, ¿libro para cuándo, entonces? Lo sacamos para la Copa América, ¿te parece? Lo editamos, lo hacemos rápido y lo mandamos a editar. Puede ser, ¿eh? Puede ser. La idea la pueden tener otros, la pueden copiar. Los conocimientos los tenemos nosotros. El señor Ascenso sos vos, quedate tranquilo. Viene Cáceres Silva al centro. Pasado para Almada Flores. ¿Qué opina Rizzo? No me dice nada. Rizzo, va. Almada Flores. Se va a llamar así el señor Ascenso, ¿no? Las aventuras del señor Ascenso podríamos ponerle. Claro. ¿No? Y acá Macota se escribió el libro cada uno. Lástima que no llegamos a la Feria del Libro. Es ¿no? verdad. Termina el 9 para de mayo. La próxima ¿no? edición. Pero lo presentamos para la Copa América, claro. Algo así. Armamos algo algún día. ¿Eh? Yo también quiero escribir uno. En cualquier momento lo arranco. Muy bien. Usted me está dando a mí como una manera de incentivarse, sí, usted. Exactamente. Cáceres Silva. Enganchó para adentro. La espera Matos. Ya la tiene Pave.
Así que editoriales ya saben, ¿eh? Se comunican con Cassioli, con Palacios. La buscaba Peralta. Hay falta de Lamberman. Sí, sí, sí. Se lo llevó puesto a Costa. Esto es tiro libre para Almagro. Y es para el gordo, ¿eh? Y además... Y además, tarjeta amarilla para el hombre de Barracas. El primer amonestado es el número 6 de Barracas, Pablo Lamberman. La falta, sí, muy clara. Muy fuerte. Aquí, el pelotazo que descuelga rápido Pave. Y de ese pelotazo viene esta jugada de pelota detenida que tiene en sus pies el talento de Figueroa. Y te lo dije antes, es para el gordo, ¿eh? Atención, Elías, porque Figueroa sabe de hacer goles de tiro libre. Stoklas es el doble de Maglio, ¿no? Sí. No porque sea más, mucho más alto, sino... Digo, el doble, dije. Le va a pegar Figueroa, le va a pegar el 10. Y... Figueroa, barrera, otra vez el gordo, la acomoda, la levanta, está en offside a Costa. Igualmente deja seguir Stoklas bien porque ya la tiene Elías Gómez. Le pega largo, busca Marachi, vuelve Giambusi, la deja corta y le va a quedar a Mota. Si anda, se va, anda, la tiene Mato, la pone a la izquierda porque va Almada Flores. El zurdo tendrá que levantarla, viene el centro para Matos, arriba el 9, Matos. Y este es Pave. Lo del fondo de Almagro de Terrón, eran 2 contra 1. Le pifió Giambusi y casi viene gol de Barraca Central. Es el grave problema, ¿no?, de Almagro, el trabajo de Méndez, pero evidentemente el equipo da muchas ventajas atrás. Hay mucha inocencia a la hora de marcar. Peralta. A buscarla Cáceres Silva. Santa Cruz. Orfila. Cáceres Silva. Arce. Marachi. Cáceres Silva y pasa Almada Flores. Y va al zurdo otra vez. Marca Vega, la saca por un costado. Nos informa el colega Leandro Aliaga que mañana el Sportivo Italiano estará jugando un partido amistoso por la mañana frente al Sub-20 de Perazzo en el predio de AFA. Muy bien, preparándose para el Mundial, ¿no? Claro. Lateral para Barracas. Espera Marachi. Lateral que hace Fernández, la busca Mato, giró el 9, daban Iglesias, otra vez Matos, le pegó y ya la tiene Pave. Aquí se viene ahora Iglesias, que sigue yendo, se la dejó a Figueroa. La busca Costa, offside de Bonfigli. Fuera de juego, tiro libre indirecto para Barraca Central. Efectivo sí, del dicho al hecho. ¿Cómo está la banda del Bohemio? Es offside, ¿no? Sí, estaba en offside. Si Almagro gana un poco en velocidad, juega más rápido, lo puede complicar a Barraca, ¿eh? Recién desesperado Peralta tratando de reordenar al equipo de Barraca que juegan muy juntos. Decía cómo está la gente del Bohemio, ansiosa. El próximo martes, en este horario, en este turno, jugará en el oeste ante Morón. Con los resultados ya puestos de Defensores y de Estudiantes. Exactamente. Por eso la gente nos escribe. La gente de Atlanta sube, los Bohemios. O sea, el martes puede darse el ascenso. Claro, 78 tiene Atlanta y Defensores de Belgrano, que es su perseguidor, tiene 64 unidades. O sea, 14 y van a quedar 18 en este momento. Quedan 18, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? El martes se van a estar quedando 15 puntos. Claro. Mucho perdí la cuenta porque... A veces se me mezcla con el torneo nacional. Exacto. ¿No? Sí, señor. O puede ascender o podría asegurarse el primer lugar. Claro. Depende del resultado, especialmente Defensor de Belgrano, ¿no? Sí, porque Estudiantes está tercero y tiene 61. Está más lejos. Está a 17 puntos. Sacando de cabeza a Arrechea. Ya la tiene Almada Flores. Cáceres Silva. Va Almada Flores. Corta Giambusi. Giambusi, el rebote en Cáceres Silva, el lateral para el equipo local. Figueroa, Orfila la robó, Orfila se la lleva. El toque para Almada Flores, por adentro Cáceres Silva, por la derecha va Arce. Aquí la tiene Carlos Arce. Después te pido datos de Arce. Bueno. Orfila. López, el Bocha López.
Para mí lateral es para Almagro. 26 años tiene Arce, jugador nacido en San Miguel, aquí tiene 77 partidos, ha convertido un gol, pasó por Muñiz y por Puerto Nuevo. Gol interesante, ¿eh? Sí, trotador del ascenso, ¿no? Exactamente. El Muñiz jugó en la primera D, 19 claro. partidos, marcó 2 goles. Y en Puerto Nuevo también en primera D en el año 2008. Sí, bien digo. A Bonfigli, salió mal Elías Gómez. Le quedó mal la pelota a Bonfigli. Tomó efecto, ¿viste? Quedó picando. Sí, sí, sí. Revoloteando en el aire y por eso no la pudo acomodar el 9. ¿A dónde fue Elías Gómez, no? Se lo perdió Almagro. Es tiro libre igualmente para el tricolor por falta de Arce ahora. En mitad de cancha. Ahora Almagro es el que ataca un poquito más o tiene la pelota más en terreno contrario. Barracas va un poco más de contra. Es vital el trabajo de Orfila en la mitad de la cancha de Barracas. Aquí Bonfigli. Y el efecto del rebote que daba Gómez, el arquero de Barracas. La va a meter el gordo Figueroa. 31. Figueroa para darle. Iglesias se manda. Pelota por abajo para Claudio Acosta, que engancha para adentro. Sigue Acosta. ¡Acosta! Así no. Así no. Efectivo, sí. Del dicho al hecho. La buscaba Lambermont. Ya le queda Elías Gómez. Me cuenta la gente de Entretiempo que la Marigui visita excursionistas el sábado a las 11 a puerta cerrada. Con empatar es campeón, ¿no? El carcelero. Sí. ¿Cuándo? Sí, sí. El sábado a las 11 a puerta cerrada. Sí. En excursio. ¿Es verdad? La Madrid que entonces se asciende, le estaremos dando la bienvenida a esta categoría. La primera vez efectivo, sí. Porque el tema es, se juega sin público visitante, por eso no va el público de la Madrid. Y excursionistas ha generado por internas de ellos algunos inconvenientes. Entonces, para evitar problemas mayores, la seguridad decide jugar a puerta cerrada. Además, la historia de excursionistas de la Madrid no es la mejor, de un incidente sucedido en el 95 a la fecha. Claro. De algo que sucedió en Devoto con sí, el excursionista, sí, sí. Que después eso se va potenciando, ¿no? Y entonces, mejor prevenir que curar. La buscaba Orfila. La quiere Almada Flores. Hay falta cometida por Orfila, por el uruguayo, que siempre mete pierna. Es tiro libre para Almagro, señores. Bueno, esta es una transmisión de ascenso. No sabemos dar resultados de Copa Libertadores, pero hoy vamos a hacer una excepción. Ganó la Católica de visitante en Brasil a Gremio, 2-1. Dos goles del ex hombre de Unión y de Cambaceres, Lucas Prato, dirigió ese partido Néstor Pitana. Está muy bien. Claro. Muy bien el dato, Pipo. Además está mi amigo Juan Antonio Pizzi y el profesor Jorge Fleitas, cuerpo técnico argentino claro. de la Católica. Tiro libre que mete Figueroa. El cabezazo de Acosta que se va desviado. De todas maneras, estaba adelantado Acosta. Va a salir Barracas, va a salir Elías Gómez. Hacés bien, Pipo, puntualizar esto, porque hay muchos jugadores que hasta aún, desde el ascenso, van a otro país. Sí, sobre todo Chile, ¿no? Es una plaza claro, donde hay muchos argentinos. Y hay que remarcarlo esto, porque hay mucho material en el ascenso. Algunos lo menosprecian, hasta no se dan cuenta ya que, por ejemplo, en primera estamos hablando de un 30-35% de los planteles con jugadores formados en el ascenso, no que hayan pasado por el ascenso. Ni jugadores que salen de inferiores de primera y bajan al ascenso para hacerse. Claro. Sino que jugadores que salen del ascenso. Sí, se claro. forman más en el ascenso que en inferiores. Hay muchos casos. Eso llama la atención a lo más que se trabaja en inferiores, ¿no? Bueno, Lucas Consistre, por ejemplo, es uno de los jugadores que está jugando en Chile, en Ñublense. Claro. Está haciendo una muy buena campaña, ha convertido varios goles ya. Es uno de los goleadores, si no me Exactamente. Equivoco, de la liga chilena. Si querés triunfar tenés que ir a Chile, porque no hay histeria, no hay presiones. No, es más, hay jugadores que en primera no andaban y que yendo a Chile después... lo mencionamos con Pipo antes del partido. Vildoso, por ejemplo, era ídolo en Chile. ¿Y Lucas Barrios? También, claro. Lucas Barrios, claro. Pollito Botinelli, el hermano Jonathan. Conca. Conca, que fue a Chile, después habrá sido ídolo en Brasil. Miralles. Ezequiel Miralles anda bárbaro también en Chile. Sí, sí, sí. Y fue...
La busca Almada Flores. Estamos hablando de jugadores, por supuesto, ¿no? Hay de... técnicos, Pizzi, Labruna, en este momento. No, pero aparte igual el mercado de técnicos para Chile siempre existió. Sí. Pero no tanto para jugador del ascenso en Chile. Bueno, ¿sabés por qué? Eso también por lo que estamos haciendo en este momento. Porque la señal de Tyson Sports llega mucho a Chile y se ve y se respeta el fútbol argentino aún en las categorías menores como la Primera B o el Torneo Nacional. Pero en serio, lo remarco esto por a veces el menosprecio que puede existir por el jugador del ascenso, la subestimación. Y hoy tenés que mirar estas categorías. Porque además es fútbol argentino. Además. Se viene Marachi. Marachi. El rebote en Santa Cruz. La tiene Orfila. Orfila juega. Habilitó a Arce. Sí, va Arce. ¿Llega? No. Saque de meta. Se nos cayó el partido, ¿no? Y eso que los dos intentan, no hay mucha marca, llegan hasta tres cuartos de campo, pero ninguno de los dos tiene gran profundidad. Arce va, falta de atrás de Madrid, tiro libre para Barracas. Me prometiste muchos goles en la apertura, Cascioli. Bueno, esto dura 90 minutos, falta uno, un gol, abre el partido. Arce salida permanente, desapareció Cáceres Silva, aparece Cáceres como enganche, como hombre que lleva la pelota y genera el juego en Barracas por la derecha. Acomoda la pelota Almada Flores. Le va a dar el zurdo. Por fin le discute con Madrid, ¿no? Dos pesos pesados ahí. Y sí, dos hombres de mucha experiencia. Peralta está. También Lambermon la metió para Peralta, Almada Flores. Bueno. Peralta es un decir, ¿no? Pipo, aquí la gente de Almagro nos pide que difundamos el acuerdo que se ha hecho para pintar el estadio, ¿no? Sí, es verdad. Vos sabés que está trabajando esta nueva directiva de Almagro. Están haciendo muchas cosas tratando de cambiar la imagen que tenía Almagro. También se han comenzado a hacer obras detrás de la tribuna visitante. Ahora te voy a terminar de contar. Viene Marachi primero, la busca Matos. Puso bien el cuerpo a Lucha y pierde porque la termina rechazando el mono Madrid. Este Fernández que se adelantó. Fernández. La marca de Bonfigli. Lambermont. Fernández. Va Barracas. Almada Flores no puede dominarla, se le escapa la pelota. Es lateral para Almagro. ¿Querías decir, Alejandro? Quería decir, Matías, que detrás de la tribuna visitante, allí había una pileta que hace muchísimos años que estaba inhabilitada, no se utilizaba. Bueno, ahora se han comenzado a realizar obras donde se va a construir un gimnasio que van a utilizar los jugadores de divisiones inferiores y también se van a construir algunas oficinas para toda el área del fútbol amateur allí en ese sector, detrás de la tribuna visitante. Muy bien. Además, muy atento el presidente Carinelli, ¿no? Viene, te da la mano, se presenta como presidente. Exactamente. Te da la bienvenida, cosa que es muy importante, que claro. En muchos clubes no pasa, ¿no? Es verdad. Lateral que va a ser Néstor Fernández. 38 por Tays Sports. Estamos en vivo desde José Ingenieros con Almagro 0, Barraca 0. Cáceres Silva. Uy, ¿qué hace Giambusi? Uy, ¿qué hizo Giambusi? Les decía que Pave estaba rápido de piernas y llegó. Que Matos estaba lejos, pero arriesgó demasiado, me parece, ¿no, Giambusi? Sin lugar a dudas, ya la segunda que comete, ¿no? Le pega Pave. Adelante buscándola. Bonfigli. Sacó Peralta. Aquí la tiene Vega. Pasó Vega. Traba ante Lambermon. La toma Madrid. El mono y el centro para Vega. No le puede dar bien Lambermon en la marca desde el piso. Después despejando estaba Fernández. Esto es lateral para Almagro que llegó, que pisó el área de Barracas. Lateral que va a ser Vega. Se viene acercando ya. La tiene Giambusi. Metela que está Bonfigli. Centro de Giambusi. Elías Gómez la descuelga. Primer tiempo parejo, ¿eh? Un ratito para cada uno. Olvida del offside que va a Costa, no quiere participar. Peralta jugó en Estados Unidos, ¿con qué...? En el DC United. ¿Con qué jugador estuvo? ¿Con Guille estaba? No. No, estaba. Me parece que estaba... En el Columbus. Con Mito Prius. Gómez estaba en ese equipo también. Pero me parece que había alguna figura así trascendente. No recuerdo ahora.
¿Gallardo no fue al DC United? Me parece que sí. Juan Pablo Ángel jugaba en el de Nueva York. Claro, jugó en Los Ángeles Galaxy, me parece. En Los Ángeles Galaxy jugaba Beckham. Pero Ángel creo que también. Claro, porque ahí la federación te va cambiando, ¿no? Te va distribuyendo en los equipos. Claro, es una bebida energizante, por eso no lo vamos a nombrar el equipo de Nueva York. Que antes tenía otro nombre, ¿no? Va cambiando la... Claro, la franquicia. Exacto. Se viene Almada Flores. Se viene Almada Flores. La busca Marachi. Va saliendo. Y ya revienta a Richea. Bonfigli peleándola. A buscar la Orfila. Ganó Madrid. Anda Gordo. La tiene Figueroa. Le rebotó la pelota. Luego de que se tiró al piso Lambermont. Este es Elías Gómez, el ex arquero de Huracán. Año 2008 que estuvo allí Gonzalo Peralta en el DC United. Jugó 19 partidos y convirtió un gol. Peralta. Luchando Orfila. Lo nombramos al amigo Tato Pagano, la gente de Barraca, por supuesto. Claro. Le decimos la invitación del Gran Asado Criollo. Claro que sí. Que la gente puede ir y comprar su cubierto en la misma secretaría del club, ¿eh? Exacto. ¿Vas a ir, no, Cassioli, me dijiste? No, tengo mi asado familiar. Ya, uno no tiene tiempo de ir a todos los clubes, pero... Pero recién reclamabas que te agasajes. No, en general, y ahora que te invitan y te llevan. Invitar no te invitan, salvo el caso de Barraca Central. Planteaba una realidad. Yo no personalizo, Palacio, no hablo de mí. ¿Qué quieres decirme? Que otros son el yo-yo, no es mi caso. Ah. Vos decís que juegan a... Mirá vos. No agreguemos nada, entonces. Está bien, perfecto. Pero el pantaloncito de oro lo tenés, ¿no? ¿Cómo? Y otros no, te diría. Espera. Lambermont, va a salir Elías Gómez. La dejó picar demasiado Elías Gómez, ¿no? Como que dudó, pero la sacó finalmente. Arce la tiene. Arce, falta de Madrid. Tiro libre para Barracas. Quien también está atento mirando el partido es Víctor Gómez, que es el papá de Elías Gómez, el arquero, que hoy está cumpliendo años. Mira vos. Sí, señor. Y Jeremías, el hijo de Ábalo, que está en el banco de Barraca Central, que cumple 6 añitos. Uy, qué bien que le hizo Cáceres Silva. Pelota para Marachi. Atento, estaba Pave en el área, chica. A luego le falta explosión, ¿no? Hacer una diferente ahí en el ataque. Llegan, pero no pueden marcar diferencia. Sacaba Lambermont. Le falta tiro libre. Para Almagro. Te da la razón Mario Lurge, que durante tanto tiempo trabajó en la selección de la C. Hoy en día hay una selección de ascenso, ¿no? Que trabaja en Ezeiza. Claro. Que dije Nicosía. ¿Nicosía, el de Luján? Claro. ¿Luis Nicosía? Luis María Nicosía. Siempre me acuerdo que una vez lloró en cámara en un ABC Diario, en aquel programa hermoso, brillante. Que, claro, con Chiche Lutzmann eran las figuras, las estrellas del programa. ¿Qué no me dijiste? ¿Que me dio la razón en qué? No sé qué me ibas a decir. Del tema de los juegos del ascenso. Ah, está bien. La llegada primera. Pareció falta, sí, de Peralta. Iba a haber tarjeta. Tiro libre para Almagro. Sí, señor. Segundo amonestado en Barracas. Es Gonzalo Peralta. Los dos centrales con amarilla, ¿no? Claro. Antes había sido amonestado Pablo Lambermont. La chance del tricolor hoy vestido de negro. Que en el medio salvo Orfila, que ahora se cayó un poquito. No hay mucha recuperación de Barraca en el medio, ¿eh? Ahí se lo equilibró Almagro y pasó a dominar el local en algunos pasajes, especialmente de la segunda mitad del partido. 44, le va a pegar Diego Figueroa. Le falta altura Almagro, pero irá a buscar. A veces es más picardía que otra cosa, ¿no? Para ganar en el cabezazo, pero veremos. Centro de Figueroa cerrado. Terminó sacando Matos. A luchar la Iglesias por la espalda Marachi. Ganó Federico. Le quedó ahora la pelota a Cáceres Silva. Empieza a correr por izquierda Almada Flores. La juega Cáceres Silva. Almada Flores que se acomoda. Vega que marca. Almada Flores que la tiene. Ya se armó Almagro. Volvió muy rápido Almagro. Cáceres Silva.
Cáceres, Silva para Matos, y gira puede estar, no lo dejaba Rechea, Matos se acomodó, la descarga, el disparo de Fernández, Pavel, rebote de Arce, uy, Arce, no te puedo creer. Buen provecho, Arce, lo que se acaba de perder este muchacho. Explícame si podés, Cassioli, vos viste lo que pasó recién. Increíble, increíble. Pero si la quiere pasar por arriba, no, es gol. Era el gol de Barraca Central. Ya se lo había perdido Arce en aquella pelota en el palo. Ya tenemos el resumen del primer tiempo. En estas dos jugadas de Arce. La aguanta Matos, solo, de espaldas al arco al costado. Cede para que la metan en el área. Le pega Cáceres Silva, el rebote. Nadie va a cerrar en Almagro. Y Arce se come abajo del arco un gol increíble. Con esta imagen, señores, nos vamos a la pausa porque ha culminado la primera parte. Cero para Almagro, cero para Barraca Central. Qué gol que perdió Arce, ¿no? Para guardar en todos los compendios, en todas las recopilaciones de los goles increíbles cerrados del año. Para que esta noche no duerma. Para que lo guarden la Vecchia y González, por ejemplo. Señores, pausa y ya regresamos. Aquí en José Ingeniero se están empatando Almagro y Barraca Central 0-0. Un partido parejo por momentos, ¿no es cierto, Daniel? Sí, no se jugó mal, se respetó la pelota. Digo, por cómo se juega muchas veces en esta categoría y la imagen que la gente tiene de esta categoría donde se le pega de punta para arriba, los dos respetaron el trato del balón. Le faltó pimienta, ¿no? Le faltó juego ofensivo, arrancó jugando mejor Barraca Central, después lo equilibró Almagro, tuvieron algunas situaciones, las más claras para Barraca Central, pero la vemos, si te parece. Dale, vemos el compacto entonces. Minuto 12 de juego. Con el relato de Matías Palacios, compartimos esta jugada de Arce a la europea. Le pega Arce y se pierde el primer gol increíble. Barraca Central queda en el palo. Minuto 30 ya, Almagro lo había equilibrado. Orfila no era patrón en la mitad de la cancha porque no tenía compañía. No recuperaba los volantes de Barracas. Se adelantaba Almagro, intentaba ser más rápido. No tuvo situaciones claras de Almagro, aunque tuvo de ratos mala pelota, hasta que vino esta. La aguanta Matos, para Cáceres Silva, le pega como viene, le queda el rebote de Pave. Increíble. A este muchacho Arce, el que ya se había perdido el otro gol, era tocar y hacerlo. La agarra muy abajo, la levanta, le pega con los cordones. Y por ahora esto, increíblemente, sigue 0-0. Ya tomaron nota mis amigos de Planeta Gol, como decía la Vecchia, González, Capocha, Ginebra, porque esta va derecho al compacto de los goles increíbles. Lo que no fue. El no gol. El no gol sería esto. Señores, hacemos una pausa. Almagro y Barraca se están empatando 0-0. Ya volvemos. Nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien, es verdad. Disfrutamos de esto. Exactamente. Aunque los partidos no sean del todo buenos, venimos y disfrutamos del ascenso. Pero seguro. No lo menospreciamos. Si lo criticamos en algún momento es porque lo queremos mejorar. Y el partido está 0-0 y queremos que mejore, obviamente, y queremos que haya goles. Y vamos a seguir hablando de la categoría del ascenso, que es la primera de Metropolitana, con información, junto con el señor Ascenso, por supuesto. Empezamos a repasar lo que vendrá la próxima fecha, que es ya la 37 y que tiene, por ejemplo, como partidos el viernes 15:30, Comunicaciones Sarmiento. ¿Y qué más? El lunes a las 15:30, porque ni sábado ni domingo hay fecha. El domingo 1 de mayo, acordemos, no. Exactamente, entonces hay todo un reposicionamiento del tema policial, ¿no? Y los partidos de primera. El lunes, entonces, Tristán Suárez Los Andes, Estudiantes Defensores de Belgrano, Colegiales Acasuso, Chicago Flandria, Villa San Carlos Español, Italiano ante San Telmo, Barraca Central frente a Brown de Adrogué. Y el mismo lunes, pero a las 20, Temple y Armenio, y Platense recibirá a Almagro. Mientras que el martes a las 21, en este horario, en este turno, juega Atlanta, que puede ascender ese mismo día frente a Morón en el Francisco Urbano, en el oeste. Así que atención a los que se prendan a la pantalla de Thais Sports el próximo martes, porque puede estar uno de los ascensos hacia el torneo nacional, el del Bohemia. Yo creo que el martes se termina la amistad. Todos nos vamos a pelear, todos vamos a querer estar. Nos va a tocar a tres, nada más. No somos nosotros quienes determinamos, pero todos vamos a querer estar en Morón Atlanta.
¿O no? Vos querés ir, ya lo estás pidiendo. Yo quiero ir, obviamente. Bueno, yo también. Señores, hacemos una pausa y ya regresamos con el segundo tiempo junto con mi amigo Daniel Casio. Ya están los equipos en la cancha para reiniciar el juego. Comenzará el segundo tiempo. Mover a Barraca Central. 0-0 el partido. Toclas que charla con Almada Flores. Ya está todo listo, Toclas. Pulgar arriba. Marachi, Cáceres Silva frente a la pelota. ¿Hay modificaciones, Pipo? No, todo igual, sin modificaciones. Muchas gracias. Por favor. Señoras y señores, ya estamos viviendo el segundo tiempo de Almagro 0, Barraca Central 0. Por la primera B, Metropolitana, Peralta que trababa. Madrid para Almagro. Figueroa, el capitán que busca. Arce que marca. Tocaba Iglesias. Figueroa, Madrid. Salió unos metros más adelante el conjunto de Alejandro Méndez. Es lateral precisamente para el equipo local. Lo hace Iglesias. Viene acercándose Claudio Acosta. Peralta. El balón largo. Corre Bonfigli. Elías Gómez. ¿Qué hizo Elías Gómez? Acosta. Después se la da las manos al arquero que arriesgó demasiado. ¿A dónde fue Elías Gómez? No era primera, ¿no? Ya en el primer tiempo había dejado dudas en algunas salidas. Hasta ahora ha estado más acertado Pavel, el arquero de Almagro. Vega. Le queda Matos. La tiene Barracas con Marachi, con Almada Flores. Y Matos por el segundo palo. Y Almada Flores que mete el centro de zurda para Marachi. ¡Qué bien, Pave! De todas maneras, marcó saque de meta el arco. El árbitro, perdón. ¡Se lo perdió Barracas! Bien Matos, ¿eh? Pivoteando. Abrió rápido a la izquierda para Almada Flores. Que va a tirar rápido el centro para la aparición. El cabezazo de Marachi. Y la pelota da en el palo. Sí. Daba toda la impresión que le había tocado Pave. Y es lo que pedían el banco, ¿no? También. Sí. Vos sabés que desde acá había dado la sensación que la había sacado. A todos nos dio la sensación. En primera instancia, en claro. El golpe de vista, de acá a mí me pareció lo mismo, pero después viendo la repetición. Es clara. La repetición es clara. Es poste. Es así como le pasa a veces a los árbitros que ven manos que no existen, ¿no? Esta es la anterior. A ver, ¿qué hace Elías Gómez? Va a buscar. Puñetazo. Termina chocando con el rival. Algunas caras conocía Loco Greco, el manager de Platense, en la cancha. El colega de Simone, que supo trabajar, entre otros, con Víctor Hugo allá por la década del 80 en Radio Argentina. Porque, claro, su hijo Cristian juega aquí en la quinta de Almagro. Mirá vos, por ahí también andaba Gabriel Lobos. Hay una nutrida platea de futbolistas. A propósito de lo que preguntábamos en la primera parte sobre el pasado de Peralta, con quién jugó, bueno, me apunta el doctor Javier Robinicier, que es un hombre que sabe mucho de la vida de argentinos, que en el DC United jugó mucho tiempo Gomito, lo decíamos, Gomito Cristian Gómez. Sí. Pero también, ¿sabes quién? Uno de los hombres que hoy es figura en la Argentina, en la primera, Franco Niel. Ajá, pasó fugaz en el DC United, pero y seguramente habrá sido compañero de Gonzalo Peralta. Y claro, ¿por qué no? Así que el abrazo grande al doctor, Buscaba Marachi. Terminó sacando Iglesias. Quería Almada Flores. El lateral es para Barraca Central en 3 minutos del segundo tiempo. Muchos colegas siguiendo la transmisión, amigos también en distintos lugares del país. Walter Verón, el colega. Fernando Peluso, goleador de la Liga de 9 de Julio, siguiendo también el partido. Hombre que juega en el Atlético Naón, un equipo que es líder de la Liga 9 Juliense en el torneo de ascenso. Aquí se viene con la pelota Marachi, la espera Mato, sigue Marachi, el rebote, Pave que no sale, Pérez que despeja. La buscaba Figueroa, Marco Orfila, falta de Orfila. No está molestado Orfila, ¿no? No, todavía no está molestado. Tiro libre para Almagro. Sale por izquierda Iglesias. El gordo.
Figueroa la tiene. Mete Cáceres Silva. Traba y buscaba por allá al Bocha López. Ya le queda Cáceres Silva. Cáceres Silva. ¿A quién? Cáceres. Efectivo, sí. Del dicho al hecho. Cáceres Silva hizo inferiores en San Lorenzo, ¿no? Cáceres Silva, claro, sí hizo divisiones inferiores en San Lorenzo Almagro. Pero no llegó a debutar, creo. No, no debutó. Fue cedido a préstamo aquí a Almagro. ¿Se acuerdan de aquellos convenios que tenía San Lorenzo con Almagro? Bueno, claro. Llegó aquí para jugar en Almagro. ¿Cuándo me dijiste que Peralta jugó en DC United? 2008. Y bueno, entonces se ve que sí habrán sido compañeros con él porque jugó en el primer semestre de 2008, me marca el doctor Rolmicer. Mirá vos. Y con respecto a Cáceres Silva, jugó aquí en Almagro 15 partidos, marcó 2 goles entre el año 2001 y 2002. Y en San Lorenzo sí estuvo en el 2000, 2001, pero formando parte del primer equipo, pero no alcanzó a debutar. Almada Flores, iba al zurdo. Fue falta la anterior, la de Vega, dice Stoklas. Es tiro libre para Barraca Central. Lo toca abajo, Almada Flores. Le va sigue a pegar la discusión ahí de Champuzzi, sí. En el área con Matos. Matos lo mira como diciendo... ¿Y este qué le pasa, no? Claro. No, se la ríe con Peralta. Sí, sí, sí. Peralta la sigue también. La mete Cáceres Silva. El centro muy pasado para Lambermon, que queda desacomodado. Va a la marca Pérez. Pérez quiere salir. Lambermon pone el cuerpo. No hay falta. Lambermon. Lambermon pretende girar. Recuperó para Almagro. Pérez, hubo falta en ataque. Tiro libre para el equipo local entonces. Efectivo, sí. Del dicho al hecho. A ver si el otro reacciona, ¿no? Mato lo mira. No te da una pinta de Schwarzenegger, ¿no? Parece Mato. Mira. Cuando te crucen, nene. Es como la primera de Terminator, ¿te acordás? Sí, que venía, sí. Y le metía en el dedito en la cara, claro, ¿no? Claro. Y era de plástico. ¿Te acordás? Sí, sí. Así fue. Estemos atentos a los cruces, ¿no? La quiere, sí, claro. Qué diálogos, ¿no? Allá va Iglesias. Imperdibles esos diálogos, ¿no? Poder escucharlos. Sí. Qué bueno, los que jugamos al fútbol seguido, pasa, esas cosas pasan. ¿No? ¿Qué le habrá hecho Mato, no? Para que Champuzzi haya reaccionado. Uy, Elías Gómez, que no está bien con los centros. ¡Atención! ¡Está Costa! Se lo perdió a Costa. Desenfocado con el arco estaba el Betito, que no entiende qué pasa. Y no me sale una, dice Acosta. Mueve los brazos. ¡Se lo perdió Almagro! La bocha que pone Figueroa. El que más piensa en Almagro. Sale mal Elías Gómez. Choca con Bonfigli. La pelota Vega. Se la cede a Costa, que le pega como bien y mal. Al banderín del córner le pegó. Va buscando Marachi. Cubre y saca Giambusi. El hombre que provocaba a Matos. A Costa. Madrid. Hay tiro libre para Almagro. Señala el árbitro. Una falta anterior de Arce. Veo en Almagro que es fan de un equipo más ordenado atrás, más prolijo, más seguro, más firme, que como la historia, la vieja historia de la manta corta, ¿no? Está más firme atrás y no llega tanto un ataque. Hoy no está tan vistoso Almagro como vimos frente a Estudiantes, que jugó mucho mejor, ¿no? Figueroa. Pelota para Santa Cruz. Vino Iglesias, se adelantó una vez más. El rebote en Arce. La quiere Fabián Santa Cruz. Vuelve del offside todo el mundo. Ya es de Elías Gómez. Con el punto, Barraca sigue en reducido, ¿no? Sí, señor, porque tiene 53 unidades, está dentro del reducido. Sigue en el mismo, pero obviamente que si consigue los 3, comenzaría a asegurar ya casi su participación. Distinto lo de Almagro, que está fuera. Almagro está fuera, sí. Hoy por hoy está a 5 puntos. Con el empate está quedando a 4 unidades. Madrid para Vega. Lugar. Atención con esta, la quería Bonfigli. Quedaba picando por allí cualquiera que le daba, era gol. Nadie pudo, la terminó despejando Lambermon. La abrió Santa Cruz, ya le queda Costa. Va Almagro, atención. Me gustó el disparo de Figueroa que se va. La
acomodó bien el gordo. Iba linda, Llegó el magro. Está más fino el magro en este segundo tiempo. Así como Barracas tuvo dos en la primera parte, ya el magro tuvo dos en la segunda. La otra de Acosta y esta de Figueroa. Están 2-2 en situaciones de peligro. Almagro y Barracas en este tramo juega mejor el local. Pecho y gol, ¿no? Dice el dicho. Pero pecho y afuera. A pelear la Matos. Ya le quedó atrás a Pérez. El despeje. Lambermont. Empieza a correr Almada Flores. Va al zurdo. No puede dominarla. El lateral es para el equipo local. Barracas Central le pudo ganar una sola vez en la historia a Almagro de visitante. Eso ocurrió hace 66 años, se fue en el año 45. Jugaron 23 partidos en el historial entre la Primera B y la Primera C estos dos equipos. Lateral que hacía Giambusi. Vega. Para Acosta, defínalo, Acosta, viene Elías Gómez. Abajo, perfecto el arquero, háganle un monumento en Barracas a Elías Gómez. Y no estaba el gol de Almagro. Aquí no falla Acosta, aquí hay mérito puro y exclusivo del arquero. La pelota que le mete Vega a Acosta, le pega como viene, arrastrón. Gran respuesta abajo del arquero, ex Huracán. Y hay tiro de esquina, acá está la sal. La pimienta, el picante que vos pedías, Cascioli. Puede haber goles en cualquier momento. Acosta para el gordo Figueroa. Incómoda le quedó para la zurda. Figueroa la va a perder. Le cobró falta a Stoklas. A Almada Flores. No apareció, ¿eh? Es tiro libre para Almagro, señores. Lo tira Almagro, ¿eh? Veremos si lo aprovecha. Claro, porque primero va Figueroa como para engancharse, pero después Almada Flores lo desplaza con la pierna. Acomoda Figueroa. Para un poquito, Carlos, le dice Copriva, allá a lo lejos, al árbitro del partido, Carlos Stoklas. Que para mí, si Almada retiene la calentura de la reacción, termina siendo para el otro la falta. Amago Figueroa, salía Barracas y ahora... ¿Y ahora cómo queda? ¡Figueroa al arco! Débil. Igual llegó Elías Gómez. Volvió a achicar Barracas. Marachi. Sale Vega. En el medio Orfila. Con la cabeza juega. La tiene Cáceres Silva. Chocó Orfila con Lambermont. Parece que es feo, ¿no? Sí, está muy dolorido Lambermont. Le pidieron rápidamente la asistencia. Acá la de Vega para Acosta, la salvada de Elías Gómez abajo. Y esta es la de recién. Cuatro llegadas de Almagro, dos muy claras. Efectivo sí, del dicho al hecho. Muy bien, está detenido el juego por la tensión. Lambermont, ¿no? ¿El caído? Sí, es Lambermont el que está golpeado. Vamos a ver la acción. Choca con el codo de Orfila. Totalmente casual. Orfila con el codo impacta en el tabique nasal del número 6. Por las dudas, ya comenzó a moverse Sebastián Anaut. Este que era de Merlo, ¿no? Claro, exactamente. Jugó en el Deportivo Merlo. Pasó por Brown de Adrogué y por el Deportivo Español. ¿Me haces un favor? El nene te está pidiendo una agüita, ¿le podés alcanzar? Gracias. Terrible, ¿Cómo manguea este pibe? No, por no, Dios. Se quiere llevar cualquier cosa. Se metió dentro de la calle. No hay necesidad, hay mangazo nada más. No hay más sanguchito, nene. La reedición de Marcelo Marcote. Lindo el nene, ¿eh? Cáceres Silva. Más pesado que vaca en brazos. No puedo seguir, Cáceres. Bueno, está cortado Pablo Lambermont.
lo están asistiendo, le van a poner un apósito. Veremos si puede continuar o no. Por las dudas, se sigue moviendo Sebastián Anaut. En él estaba la platea, me mangueaba los sándwiches, ya le di. Se metió dentro de la cabina a pedir agua, porque vio que había botellita. La tiene Matos. Haga feliz a un niño. Es lateral para Barraca, no da más. La no, mamá, ¿no? Pobre, ¿eh? Y lo chocó el compañero. Sí, sí, no. Cáceres Silva. ¿Están intentando que vuelva? Sí, están intentando que vuelva. El médico recién fue claro con la seña para Copriva. Espera, espera, le dijo. Marachi. Federico Marachi al piso. Santa Cruz, lateral para Barraca Central. Esto sigue 0-0, Casiori. Estás en deuda conmigo, ¿no? Bueno. Me prometiste goles. Tranquilo. Cáceres Silva. No se mueve. Atención con el centro, vino por abajo, la termina despejando Arrechea. La busca ahora, ya le da Vega. La recupera y sale jugando por abajo el jugador Néstor Fernández. Este es Almada Flores. Orfila, toca Barraca Central. Orfila abrió la cancha, jugó para Cáceres Silva, este de primera con Matos. La quiere Marachi, pifio Jambusi, le queda Marachi. Pave, se queda con la pelota el arquero. Otra vez Marachi, la otra que había pegado en el poste. Aquí define con menos eficacia, da rebote y vuelve a tomar Pave. Juega del medio hacia la izquierda Marachi, por ahí ha tenido dos chances. El ex almirante Brown. El nene que mangueaba creo que está con Sinisterra, es Sinisterra, ¿no? Que está la platea, sí, es él. Sí, sí, sí. Que hoy cumple la suspensión, ¿no? Sí, un partido, sí, es distinto el caso de Libramento, que llegó a las 10 tarjetas amarillas y deberá cumplir dos fechas de suspensión. Mira, está pidiendo alguna camiseta el pibe, seguro. Lateral bueno. Que es Almada Flores. ¿Bojanich está para volver ya o no? No, todavía no, 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 le falta todavía. Mientras tanto lo siguen asistiendo aquí, debajo, en costadito del banco, a Pablo Lambermont. Lo están pegando con ese líquido mágico, bueno. Está cortado, por eso entonces... El tema es que van como 5 metros que juega con y menos, claro, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, se ve que no le tienen confianza en aún, ¿no? No quiere cambiar. Eso que está molestada el Lambert. Bueno, ahí lo llaman a Naut. Sí, va. Sí, no va a poder seguir Lambert. Pero está listo este, ¿eh? Está así hace 5 minutos. Después, yo creo que esa decisión la debe tomar el médico, no el protagonista. El jugador obviamente va a querer seguir jugando. Sí, el es técnico cierto. Mismo, te quedaste sin un central. Sí, bueno. Vamos con el cambio. Bueno, se viene la primera modificación, se retira lesionado. Pablo Lambermont con el 6, ingresa con el 13. Sebastián Anaut. Buen español Anaut, ¿no? Claro, español, Brown de Adrogué y el Deportivo Merlo. Le va a pegar Diego Figueroa, marca una preparada. Es que claro, si venía este tiro libre en contra, no podés dar la ventaja de jugar sin un central. Por eso entró en out, en lugar del lesionado Lambermont. La va a meter Figueroa. Llegó Jean Bussi, atención, insisto, a Almagro le falta altura. Pero va, Bonfigli quiere el centro de Figueroa, el segundo palo. No es penal de Arce, el disparo, travesaño, el rebote a Costa. Lo que se perdió Almagro. Ahora el travesaño, le negó el grito finalmente a Pérez. Quedó en duda, ¿no? Un camiseteo. Vamos a ver aquí la acción de Figueroa. Hoy no apareció Vega, depende de Almagro mucho de Figueroa. No. Aunque queda fuera de foco Cáceres, ¿no? Que el jugador de Almagro, lo que pareció en principio penal, no me pareció en esta instancia. Chocan. Y se salva otra vez el arco de Barracas. Bueno, para llevar tranquilidad, ya Lambermont se ha recuperado, está sentado en el banco. Tiene un corte en la ceja izquierda allí, pero ya está sentado. Han puesto un apósito. Está mirando el partido. Recién yo les entregaba un dato de la Liga de 9 de Julio. El que está haciendo una gran campaña en el torneo argentino C con el equipo de 9 de Julio es el loco Omar Santorelli, que dirige a 11 Tigres de 9 de Julio. Está en los cuartos de final ya buscando el ascenso al torneo argentino B.
Toda la información con Alejandro Uriona en el campo de juego, el popular Pipo. Estamos con el señor Ascenso, Portales Sports. Y con Matías Palacios en los relatos. Estamos y en vivo. Nuestro amigo Pepe Sorrondegui. ¿Apareció? Espera la consagración de Atlanta y para apoyarnos, mirá el partido que me estoy bancando, dice. No es tan malo, Pepe. Quiere festejar con un vinito, ¿no? El domingo viene Nina, ¿eh? La estabas esperando, ¿no? Madrid. Quedó dolorido ahora Acosta. Muy dolorido, sí. Sí, sí. Y se prepara otra modificación en Barracas Centrales. Ya estaba conversando con Juan Carlos Copriva. Jorge González. Cae mal, cae mal. Vamos a ver la del travesaño. Que despierta polémica, ¿no? La gente pregunta desde abajo. ¿Entró o no entró? Picó 200 metros fuera, ¿no? Pero bueno, el efecto óptico a la distancia hace que la gente creyera que había picado más abajo. No, no. Pega en la parte externa del travesaño y pica como 2 metros afuera. ¿Quién me dijiste que viene? Se viene Jorge González, camiseta 17. Me contaba Juan Carlos Copriva, Pipo, que el hijo de Jorge González tuvo una intervención quirúrgica hoy. Una nueva intervención quirúrgica y él mismo pidió jugar, ¿eh? Bueno, esperemos que una pronta recuperación. Todo bien, ya está en la casa, nene. De 2 años, operado en el Garraham. Y el mismo jugador pidió jugar, ¿eh? Acosta. Anaut. Anaut le pega hacia adelante. Pérez despeja. La baja Figueroa. La tiene Iglesias. Más bueno el pase. Cortó Peralta. La mando por un costado lateral para Almagro. Y antes, la modificación en Barraca Central. Segundo cambio en el equipo de Copriva. Ingresa con el 17 Jorge González. Ya ha marcado 7 goles. Se retira con el 10 Daniel Cáceres Silva. De buen primer tiempo, desaparecido en acción en la segunda parte Cáceres Silva. Veremos si González, que tiene 7 goles, según nos dice Pipuriona, se destapa y le emboca. Porque a este partido justamente le han faltado goles hasta aquí. Hay lateral para Almagro. Están reclamando porque si Peralta la sacó a propósito o no, ¿no? Para ver si la devolvían. Me parece, ¿no? ¿Por qué están? ¿Están discutiendo entre varios ahí? Ahí está, la devuelve Almagro entonces. Para mí Peralta la sacó por sacarla, ¿eh? Porque no le quedaba otra. ¿Sí? ¿Te parece? Bah, no sé, me dio esa sensación, pero Elías Gómez algo le dijo de atrás antes. En fin, sale Barracas. Ya le devolvió Almagro. Gómez le pega con zurda. Iglesias la va a dejar correr. Bueno, ahora sí, lateral para Almagro. Y esto no levanta, ¿eh? 22-30 el segundo tiempo. Figueroa. Peralta. ¿Puedes decir que nos vamos secos? No sé para qué prometiste algo que no ibas a poder cumplir. Marachi. Giambusi. Aquí la tiene Bonfili. La abrió para Acosta. Y a ver ahora. Acosta. Cubría Fernández. Saca Peralta y ya la tiene Almada Flores. Pero vos viste los goles que se perdieron Arce y Acosta. Para los dos equipos. Increíble. Viene González. Probó González en la primera que tocó el saque de arco para Almagro. Entró fresco González, le gusta el arco, dinámica, pica, cosa que ya no hacía Cáceres Silva. Juega Barracas con Matos en el centro, González a la derecha, Marachi a la izquierda, picando en diagonal, tratando de llegar al gol. Había jugado mejor Barracas en el primer tiempo que en el segundo, ¿eh? Arce, quería con el taco González, cortó Santa Cruz, la toma Iglesias, jugó ahora para Madrid, este es Madrid, en la marca Orfila. Toca, juega con Marachi, se viene Barracas, va Marachi por izquierda, pasa Almada Flores, sigue Marachi, enganchó, falta de Santa Cruz. Y esto es tiro libre para Barracas Central, que irá a buscar con la fuerza aérea. Ya cruza la cancha Gonzalo Peralta. Y tarjeta amarilla para Santa Cruz, el primero en el conjunto de Almagro.
Le va a dar Marachi. Sé que tiene ganas de darle el arco, ¿no? Yo creo que también. Acomodó y se prefirió para eso. A ver qué pasa. A ver si se rompe el cero. Le va a pegar Marachi. Peralta fue a buscar, pero Marachi, a ver qué hace. Marachi al arco. Bueno, a las manos de Pablo. Que le pegó el arco, le pegó el arco. Le pegó mal, pero le pegó el arco. Luchando a Costa. Fernández. Falta de Fernández, dice Stocla. No pareció, otra vez. Veo algo diferente al árbitro. El movimiento le hizo Figueroa. Tiene que esperar igualmente la orden del árbitro, además. Para hacerse el tiro libre para Almagro. Lo toma primero el de Barracas, después lo suelta. Eso es lo que cobra Stocla. Lo que pasa es que tarda en detenerse en juego. Se queja Copriva. No le gusta ahora, por estos momentos, el arbitraje de Stocla. Le va a pegar el gordo Figueroa. Pérez ya avisó, estrelló una pelota en el travesaño. Está también Arrechea, la mete Figueroa. Saca Matos, iba Marachi, le queda González, giró González, la pisó González, se falta de Santa Cruz. Tiro libre para Barracas. Ahí va González. Aguanta González con Santa Cruz. Y muy enojados en el banco de Barracas porque pedían tarjeta amarilla. Ya estaba molestado Santa Cruz. Va con la plancha, que es lo que después le reclama Orfila. Madrid no puede controlarla. Esto es lateral para Barracas Central. ¿Qué va a buscar? Con Arce, con González. El despeje es de Arrechea. Nuevo balón afuera. No, no salió. Pico para adentro. Peralta. No hemos ido a la cancha de Barracas Central todavía, Televisor. No. Eso que está la nueva platea con las cabinas. Debemos ir, entonces. Vamos a agendarlo. ¿Hay en el Fístula algún partido de trascendencia? Ya le digo. ¿Qué pasa, JC? Se fastidia con Stocla. Sí, sí, está enojado. Peralta. Devolvió Iglesias. Aquí la tiene Acosta. Abrila para Vega. La abrió para Vega y esto es gol. ¡Vega! Acosta lo vio Vega y este de primera para que el tricolor se ponga arriba nomás. Se rompió el cero. Gana Almagro 1-0. En 27 del segundo tiempo, Humberto Vega lo hizo. Durante el rato de Matías Palacio destaqué muchas veces que no había aparecido Vega en este partido. Apareció por primera vez, le dio la cuota de sorpresa, de profundidad al ataque. La definición de Vega tras la muy buena pelota que lo habilita Acosta. Mejor Acosta habilitando que definiendo. Vega la pone lejos de las posibilidades de Elías Gómez. Se pone en ventaja Almagro, que en el segundo tiempo había sido más que Barracas. Primer gol de Vega en el campeonato y el segundo que hace con la camiseta de Almagro. Iba González. Está ganando el tricolor. Vence a Barracas 1-0. Llegó nomás el tanto. Le pegó un out. Y ahora empieza otro partido, te digo, porque Barracas lo va a ir a buscar. González. Y tiene con qué. Nos animó antes, pero tiene armas el equipo de Copriva. La levantó Iglesias y la contra queda para Bonfigli. Despejaba Naud, la busca el uruguayo Rufila. Acá está Rufila. El gladiador juega. Amarachi la pisa con la suela. Quería pasar. Vega despeja. La toma ahora el Bocha López. Ya le pega López. A la izquierda va. Vega vuelve. Vega devuelve también. Aquí la tiene Orfila. Jugó para Amarachi. Amarachi. Fernández. Lo que pasa es que por la lesión de Lambenborn tuvo que quemar un cambio con Priva, ¿no? Pero ¿habrá claro. alguna variante? Fernández. Luchando Santa Cruz. Abre los brazos Santa Cruz. Espero que le cobre la falta y se la cobraron. Me está gustando en algunas divididas la actuación de Stocklas. Bueno, vamos a repasar los próximos rivales de local que tiene Barracas. La próxima fecha ya está programada, ya no se puede hacer nada. Va a jugar con Brown de Adrogué. Después jugará con San Telmo de local y con Sarmiento de local, los dos partidos que le quedan en Olavarría y Luna. Ahí está, clara la seña, el reclamo de Copriva para Stocla, ¿no? Sí, sí, no está para nada de acuerdo y le ha reclamado durante gran parte de este segundo tiempo.
Le pegaba Elías Gómez a buscar la Matos arriba. La va a tomar González, que va por izquierda. Le mató el centro para Matos. Está el empate. ¡Matos! Cabezazo de pica al suelo que llega Manso. Tranquilo. A las manos de Pave. Sí. No ha estado en una noche feliz, Matos, ¿no? Buscó en algunas circunstancias. Viene una lesión, ¿no? Y 20 días inactivo, sí, claro. Viene de un desgarro. Había dudas sobre si estaba bien. Me dijo Copio, no, está bárbaro. Pero bueno, obviamente, no está en el ritmo antes de la lesión, ¿no? Es el goleador de Barracas junto a Greco. Ambos tienen 9 goles. Aquí está, cabezazo, desde lejos. La quiere hacer picar abajo, le falta potencia. El público se renueva, es hermano del Matos del Boys, ¿no? Claro, de Mauro Matos. Así que hay alguno que no lo sabe o que se está preguntando, ¿no? Ambos nacidos en Castelli, jugaron juntos allí en la Liga de Castelli. Ya lo dijo la señora, ¿no? Falta sobre Figueroa, es tiro libre para Almagro, quedó dolorido el gordo. Y tarjeta amarilla para Orfila. Qué cara de malo tiene Orfila. Yo cruzo de vereda. Y encima con ese look que tiene Orfila y te mira serio y te intimida. Lo van a atender a Figueroa. ¿Vemos el gol? Mira dónde arranca. A ver, el rechazo. La toma Costa. Profundiza con Vega. Le pega como viene. Cerraba Almada Flores. No llega Elías Gómez. Y era una jugada muy rápida. Algo que le faltó al partido, ¿no? Velocidad. Cambio de ritmo. Lo tuvo Almagro en esta jugada. Y encuentra el gol. Se piden el cambio para Figueroa. No va a poder seguir. Uno que no está, y lo extrañamos, Martín Castañino, ¿no? No está ni siquiera en el banco. No está Castañino. No fue concentrado para este partido. ¿Lo ve ahí en la platea? Sí. Jugador que salió de inferiores de San Lorenzo. Claro. Jugó en Chile. Anduvo muy bien en los Andes. Sí. Después se lesionó seriamente. Cambio, ¿no? Para Del Gordo. Sí, señor. Bueno, y hablando de lesiones y serias, un hombre que vuelve después de mucho tiempo, casi 9 meses afuera por una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. Camiseta 15 viene para la cancha. El hombre de azul, Agustín Farías, se retira con el 10, Figueroa. Ahí está. Fuerte falta de Orfila contra el gordo Figueroa. Castañino, que es un hombre joven, está haciendo el curso de técnico en el Isadi Tuzengó con el Beto Yaqué. ¿Quién más está? Un Gicio. Mirá vos. Ahí se recibió el Colo Saba, ¿no? Claro. Le pega a Madrid. Barrera. Madrid otra vez. No juega mal el mono. Está mal Peralta, ¿eh? Sí, quedó muy golpeado. Hay que voltearlo Peralta, ¿eh? No podía González. Ahí que la saque piden. Madrid, ahí está. Para que lo atiendan a Peralta. Nuestro productor dice que se parece a Machín. Yo creo que parece largo el de los Locos Adam, ¿no? Le reventó la ñata. Sí, golpe en la nariz. Un pelotazo ahí. Tremendo. Oh, muy colorada, ¿eh? Bueno, aprovechamos este momento para contar. Ayer hubo una reunión entre el presidente de San Telmo, Carlos Ríos, con el subcomisario que está a cargo de la comisaría de la Isla Maciel con Javier Cafarena. Sí. La intención de San Telmo es volver a jugar nuevamente de local en la Isla Maciel. ¿Este campeonato no? No, este campeonato no. Pero bueno, ahora habrá que convencerlo al comisario Pérez a ver si da el visto bueno como para que San Telmo pueda volver a jugar en la Isla Maciel. Está dolorido Figueroa. Sí. Un pedacito lo están llevando, parece. Una noche de lesiones importantes, ¿eh? ¿Se sabe algo de Lambermont? Sí, está sentado ya aquí en costado. Dani ya está recuperado. Pero bueno, con el corte, no lo cosieron, sino que le pegaron la zona afectada. Tiene un apósito, pero ya está recuperado. Aquí precisamente pasa junto a nosotros con un vendaje. Tiene una venda durante... Ahí lo estamos viendo. Ahí está, vendado, pero ya está bien. Orfila, quería Armada Flores, no levanta Barracas, ¿eh? Después del golpe del 0-1, del gol de Vega, no mejoró, ¿eh? 34 van ya.
hizo una mejor primera parte del campeonato que esta final, ¿no? Pipo, sería con tiempo, ¿no? ¿Sería la primera vez que pierda dos partidos seguidos si esto termina así? Ya te digo. Lo de Figueroa es esguince en la rodilla derecha, me informan aquí. Qué baja importante para Almagro, ¿eh? Sí, fundamental, claro. Vos sabés que fue fuerte Orfila, ¿eh? Y logra desacomodarlo, sí, a Figueroa. Sí. Cae mal. Se lesiona en esa jugada, ¿eh? Sacó Pérez. La quería Bonfigli. Esto es lateral para Almagro. El próximo martes a las 21, Morón Atlanta, por Tays Sports. Si se dan algunos resultados el lunes, si Atlanta vence, puede dar la vuelta ese mismo día. Así que especial para los bohemios porque tendrán que ver el partido a través de nuestra señal. De esta pantalla. Seguro. Y confirmado, es la primera vez en el campeonato que Barracas estaría perdiendo dos partidos en forma consecutiva. La levantaba Fernández, la sacaba Pave del área, la buscó Orfila, salió lejos Pave. Orfila. Sigue el uruguayo, se le escapó, lateral para Almagro. Y con respecto a Figueroa, temen por una posible distensión en el ligamento de la rodilla derecha, es lo que recién nos podían comunicar los allegados, allí el cuerpo médico de Almagro. Por lo que el próximo partido se lo pierde, ¿no? Me parece que si es una distensión de ligamento, sí. 2-3 semanas. Pifió a Santa Cruz, la tiene Matos, ya jugó Arce, la largó con González, se viene metiendo en el área Marachi, el centro de González. Y este es Pave, seguro el arquero hoy. Sí, entre la seguridad de Pave y que Almagro logró hacer un gol más que Barracas y que Almagro jugó mejor en el segundo tiempo, por ese lado el local hasta ahora justifica la victoria. Platense de visitante, Temperley de local, Armenio de visitante, los próximos tres rivales de Almagro. Brown de Adrogué de local, Atlanta de visitante y San Telmo de local, los rivales de Barraca Central. El lateral de Giambusi, gana Almagro 1-0. ¿Y entonces a cuánto llega? Y Almagro con esta victoria está llegando a 50 puntos. Está quedando a tan solo dos unidades del último puesto, del octavo lugar, o del noveno en este caso, de la tabla para ingresar al torneo reducido. Morón y Comunicaciones tienen 52, son los dos equipos últimos que están ingresando por ahora al torneo reducido. ¿Y todavía Armenio sigue en zona de promoción? No, Armenio ya salió, o sea que ya tiene lugar dentro del grupo de los ocho. Ahora ha caído en zona de promoción el equipo de Rondina, Flandria, que perdió la fecha pasada frente a Estudiantes, bueno, ha caído en zona de promoción ahora. El equipo de Jauregui. El descenso directo a la sexta. Deportivo Español, que ya parece irreversible. Le lleva una diferencia muy importante. 13 puntos de ventaja Flandria a el Deportivo Español. Es realmente increíble, ¿no? Un Español que hace menos de 15 años estaba en primera. Claro. Que esté descendiendo a la C, cuarta categoría del fútbol argentino. Es triste también la historia en sí de Español. Sí, después de todo el esfuerzo de Español por volver, claro, la recuperación de la cancha. Cuando había yuyo de 3 metros, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Ahí indirecto para Almagro, jugada peligrosa. ¿Qué acota Méndez, Uriona? Y está más tranquilo, trata de que su equipo no se desordene. Los ordena ahí. Le habla a Santa Cruz, le pide tranquilidad. Le habla también a Farías, a Madrid, a los que tienen más experiencia, que manejen la pelota. Todo lo contrario pasa con Copriva, que está muy enojado. Me parece que Santa Cruz lo está retando a Giambusi, ¿no? Sí. Sí. Porque Farías mío como que quiso calmarlo a Santa Cruz, ¿no? Madrid. Acosta. Hay falta de Anaud, dice Stockla, que estaba al lado. Y se viene la variante, ¿se viene Gastón? Se viene Gastón, sí señor, se viene Greco para la cancha, se va a retirar el 7, Daniel Marachi. Ahí está, otro de los goleadores que tiene Barracas en el campeonato, 9 goles para Gastón Greco, ya va a la cancha con la camiseta número 18. Con altibajo Marachi, alternó buenas y malas, no se le dio el gol, prueba con Greco, entonces Copriva.
otro ex inferiores de San Lorenzo, pasó por Ferro, Tigre, Perón de Drogué, Platense, entre otros, ¿no? Le va a pegar Claudio Acosta al arco, ¿eh? Acosta tomó carrera, al arco va, rebote, no puede Vega, sale Almada Flores, Dan Acosta, empuja Almada Flores, pelea por fila. Uy, qué dura patada le pegó Almada Flores a Madrid. Amarilla. Y no es la primera que pega, ¿eh? Amonestado Almada Flores. Lo que pasa es que ha quedado un poco solo con Orfila en la recuperación, ¿no? Los demás miran. Y sí, es verdad. Además se lo dio arriba. Es tiro libre para Almagro, no puede salir Barracas Central. Jugó en Barracas Bolívar, ¿no, Almada Flores? Sí, claro, en Barracas Bolívar, sí, señor. ¿Qué dice Copri? Habla solo, ¿no? No, no, está muy enojado. No te puedo repetir todo lo que dice, pero es un monólogo en contra del árbitro Stoklas. Muy enojado. Se entiende que le inclinó la cancha, ¿no? Sí, 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 es cierto. Aprovechas que no hay público visitante, dice, entre otras cosas. Es muy enojado. La levantaba bien Madrid, Acosta pasó y le dio mal. Saque de meta para Elías Gómez. Último cinco. Poco tiempo le queda a Barracas, que todavía no ha reaccionado luego del gol de Vega. Gana Almagro 1-0 y todavía sueña con ingresar al reducido. Y Barracas está allí adentro, pero cae por segunda vez consecutiva. No podía Vega. Hay que destacar al Cabezón Méndez, ¿no? Que en medio de tantos problemas, un club con tantas dificultades, Almagro le ha transmitido la intención de jugar, siempre de intentar, de un equipo de Almagro. A veces gana, a veces no, pero que siempre busca por abajo, tratando de manejar bien la pelota. Madrid. Cayó mal Giambusi. Sí, muy dolorido está, ¿eh? Madrid. Era Farías, perdón. Ahora ya se recuperó. Es lateral para Barracas Central de todas maneras. Aquí vemos. Salta Farías. Le corre el cuerpo Greco. Y cae muy mal el 15 de Almagro. Lateral que hace Fernández. La bajaba González. No puede Greco. Terminó despejando Pérez. López. Orfila. Con mano casual, dice el árbitro. Juega Orfila a la izquierda. González. González. La adelantó. La perdió. Faría. La despeja. Lateral para Barracas. Y las pelotas. Y ahora desaparecieron. Quedó en el techo, ¿no? Sí, quedó en el techo. Ayer alcanza pelotas, están tirando una. Bueno, ahora aparecen de todas partes. Lateral. Hugo Fernández la busca González, no puede Greco. Revienta Richea. Todo Almagro metido atrás esperando esto, la contra. Se equivocaba López, la tiene Bonfigli, la puede cambiar para Costa. Sigue Bonfigli, pelota para Costa, sale Elías Gómez. Otra vez con suspenso el arquero, pero se la quedó. Giro bien González. Va González. Resbala. Igual se recupera. Se establece y toca. Almada Flores. Orfila. En la derecha ya está Arce metido en el área. En la derecha antes está también López. Greco salió del área. Jugó con López. Metela, metela que está Matos. El centro. Pasado Matos. Justo Arrechea para mandarla al córner. Tiro de esquina para Barracas que va. Vamos a ver cinco minutos. A todos tres, ¿no? Barracas jugado en ataque, tratando desesperadamente de conseguir el empate en esta pelota aérea. Va Matos y pega en el hombre de Almagro. Vendrá el envío desde la izquierda, espera Matos lo suyo, el centro de Almada Flores para Matos. Lindo cabezazo que pasó apenas por arriba, apenas. A pesar que marcamos que Matos obviamente está falto de ritmo por estas tres semanas que estuvo inactivo por la lesión, pero termina siendo el hombre de mejor presencia en el ataque. Se fue Cáceres Silva, se fue Marachi. En dos jugadas consecutivas Matos dice presente para el equipo de Barraca Central. La quiere Acosta. Aquí la tiene Bonfigli, le pega Bonfigli. Volvía Elías Gómez, era saque de arco igualmente. Valió la intención, ¿no? Porque como es un arquero que arriesga Elías Gómez, Bofigli intenta sorprenderlo desde lejos. El cambio. Se viene la modificación en Almagro. A la cancha con el 14, Mauricio Suigo. Se retira con el 4, el hombre que ha marcado el único gol del partido, Humberto Vega. Para reforzar el medio, ¿no? Claro. Entra Suigo.
Baja Giambusi, ¿no? Va a bajar Giambusi, sí, señor. Saca Elías Gómez, se apura Barracas. Último minuto reglamentario. Veremos cuánto da Stoklas. La mete González, no puede Greco. Terminó sacando justo Pérez. Quería Greco. Otra vez Pérez reboleándola. Parecía falta, sí, fue falta de Nau. Un poco que le inventa también Bonfigli, pero es ya tiro libre para Almagro. Y Copriva. No, está muy enojado. En esta ahora se resignó. Seguilo, Juan Carlos, porque capaz que lo va a buscar. Yo digo, particularmente a mí es un árbitro que no me gusta Stoklas, pero no he visto que haya dirigido mal o que haya decidido. Porque si no, no le hubiera cobrado aquella mano de Orfila. Que lo deja jugar, se lo hubiera cobrado en contra. Hubo tarjeta amarilla para Madrid, entendió el árbitro que demoraba el juego, por eso lo amonestó. No decís nada, Palacios. No. Digo que Acosta va a Naut. Elías Gómez. Uy, Elías Gómez. Hoy no es la noche, de Elías Gómez. Estiro de esquina. Ya lo venía demostrando con algunas salidas. Es medio circense, ¿no? 4 minutos más. Corner para Almagro. Hasta los 49 se juega. Lo que le erró, ¿no? La gran Chichisola. El disparo de Acosta, busca pie, falló Giambusi, llega Pérez. Bien Elías Gómez en esta, se redime de la de recién y sale y se manda. Elías Gómez, lejos del área fue, tropezó, le pegó igualmente hacia adelante, la tiene que aguantar Matos, está Greco adelante, lo quiere empatar Barracas, viene llegando Arce, la tiene Greco en el segundo palo también Almada Flores. Se durmió Greco, se dejó comer en la marca, la perdió Greco, ahora la recupera de todas maneras Barracas. López se fue. Aquí la anterior, la que va a tapar Elías Gómez siendo abajo. Muy bien, yo creo que se tiene mucha confianza Elías Gómez, ¿no? Arriesga demasiado. El tipo se tiene fe. Amonestado Madrid, ¿no? Sí, antes. Sí, en la jugada anterior, por demorar el juego en la mitad de la cancha. Peralta, arriba Almada Flores, en los 49 se muere el partido, 46-40 tenemos, ya la jugó de cabeza Naut, la quería Matos, devuelve Santa Cruz, que ya es un defensor más, Giambusi despeja, Elías Gómez está en el área, aquí la recibe Elías, le va a pegar largo. Gómez la manda cerca del área de Almagro. Salta Almada Flores. Devolvía Farías. Aquí la tienes Madrid. Saca Rechea. La busca Bonfili. Lo quiere cerrar Almagro que está ganando 1-0. Tiempo de descuento jugamos. Bonfili. Pasó el ataque Iglesias. Pasada para Madrid puede andar. Iglesias. El centro. Corta bien López. Cuando la esperaba Bonfili. Haga Fernández. Sale Fernández, se tiene que apurar Barracas, minuto 30 le queda para igualar, para no caer por segunda vez consecutiva, la bajaba Matos, esta pelota ya es de Pave, el tricolor sueña con entrar al reducido, por ahora fuera, pero suma de a tres con este resultado y le viene muy bien, aquí está Méndez, su DT, buscaba a Bonfigli con lo justo, con poquito, pero le alcanzó Almagro. A ver, Greco, la pierde Gastón, traba Greco, no pudo llevársela a Madrid, Iglesias, a revolearla, a mandarla al campo de Barracas, la buscaba Costa, Fernández, hacia afuera va Fernández, la última para Barracas, la perdió Fernández, tendría que haberla tirado larga, no lo hizo, aquí ya la tiene Costa y la va a cuidar, la va a proteger, bueno, eso por lo menos tendría que haber hecho, Fernández se la robó, le quiso tirar un caño Fernández, Stoklas ya miró su reloj, 48-20, segundo le quedan al partido, Elías Gómez jugó para López, metela, tienen que estar diciendo Barracas, metela larga, que hasta fue Peralta como delantero. López la pone cerca del área, busca a Matos, va Peralta, Pave se queda con la pelota, con el partido, con los 3 puntos para Almagro. Va a ganar el tricolor. En el final dejó todo Barracas, está en un bajón el equipo de Copriva, de gran torneo. Los últimos 2 empates, hoy derrota. Para mí ganó bien Almagro. Sí, sí, ha ganado Almagro. Con gol de Humberto Vega. Venció a Barracas Central en su cancha. 1-0, dale Pipo. Bueno, Juan, te vas con un poco disgustado. ¿Mereció algo más Barracas?
No tengas duda, pero me voy disgustado con la actuación del árbitro. Te vi muy enojado durante todo el partido. Esto es muy simple, el que vio el partido tiene que ser... Te maneja el partido como él quiere. Las tarjetas son para un lado, para el otro no. Se tiran, inventa full. La verdad me da mucha pena que el arbitraje esté tan cuestionado. Estamos pidiendo ahora por un jugador de Racing porque lo amonestaron. Muchachos, vamos a rever las cosas que estamos haciendo porque si no encontramos justificativo en todo. ¿Eh? Le echamos la culpa que nosotros paramos mal y no están mirando los errores que cometen ellos. No van a hacer las barbaridades de tratar de empezar a corregir cosas desde los errores que ellos no saben corregir. Me parece lamentable lo que está pasando, que estén influenciando demasiado en los resultados. Yo acepto el error, no voy a criticar ni voy a llorar el resultado. Ganó bien Almagro, aprovechó la que tuvo. Yo no lo supe definir, esos son errores míos y lo acepto. Perdimos porque no lo supimos definir. Pero después es lamentable que haya tanta incidencia de los arbitrajes en los resultados, pero no solo en el primer, en todas las categorías. Es muy triste, la verdad que es muy triste porque estamos en zona de momento de definiciones y parece que todo tiene justificativo. ¿Te había pasado antes ya en el campeonato, Juan, o la primera vez que ves eso? Sí, pero yo no tengo nada en contra de los árbitros, al contrario, ojalá le vaya bien. Pero lo que pasa es que esto de jugar así con la gente local me parece que a algunos le da un hándicap terrible de equivocarse a favor, terrible, porque hay cosas muy claras, yo no las... Porque vos, las mismas amarillas, los fulls, las simulaciones, para un lado sí, para otro lado no. Pero no caigo con Carlos, con Stockland, no tengo nada que ver. No influyó en el resultado, pero seguimos haciendo lo mismo. El otro día me expulsan a los 5 minutos, me dijo, no me insultaste, pero te echo. El lineman. Está bien, ¿cuál es el motivo? No, porque te digo la verdad. Le había pegado al jugador de ellos y me dijo, era para vos, pero era faguante. Ah, le digo, a un error le agregas otro. Entonces, cosas que no pueden pasar, muchachos. El error más grave es que estamos tratando de justificar a los árbitros del periodismo, de todos lados. Seguramente nosotros a veces queremos hacerlo cargo de la derrota. No, yo no hago cargo de la derrota de hoy al árbitro, para nada. Nosotros no convertimos las situaciones que tuvimos. Lo perdimos nosotros el partido, no el árbitro. Lo perdimos nosotros. Pero sí hay momentos en que te termina desgastando, te termina hasta por momentos sacando a tus mismos jugadores, porque vos ves la injusticia. Para un lado, ¿el sistema cuál es? Cortar con FAU. El 4, cuenten las cantidades full que hizo y a ver si se fue con amarilla, el 4 de ellos. Y cada es sistemático, entonces es lamentable y preocupante, pero como jugás en una cancha donde solamente hay público local, pasa desapercibido. Yo hoy tengo la suerte de decirlo acá, pero eso lo vemos todo, pero es lamentable, la verdad que es lamentable que tengamos que estar viviendo esta situación, ¿no? Y ahora en primera mucho más, vamos a ver cómo resuelven con los antecedentes que dejaron. Porque la verdad, entonces tienen derecho a reclamar de que le den el penal a Racing, que lo perjudicaron, porque si él se equivocó, vio penal, entonces volvé a jugar atrás, dale el penal, echarlo después a Teo Gutiérrez por el planchazo. Muchachos, hay errores, está bien, pero después lo penamos con un partido dirigiendo en el interior y después volvemos otra vez a tener lo mismo. Juan, quedó claro, mil gracias. Dale, disculpa. Perfecto, Copriva. Pipo, sí. Bien, a ver, muy concreto. Martín, dale, Madrid. Bueno, Martín, te iba a empezar de otra manera la nota, pero Copriva está muy enojado con el arbitraje, que fue claramente, los favoreció en las divididas, al menos a ustedes. ¿Vos cómo lo viste desde adentro? No sé, nosotros no nos fijamos en el árbitro, que tratamos de hacer nuestro juego. También hubo penales que no nos cobró, que también lo vimos muy claro. Pero bueno... Allá él, nosotros pensamos en jugar, que teníamos que ganar sí o sí para pensar en el reducido, y creo que dimos un paso muy importante en estas 6 finales que quedan, así que esperemos seguir por este camino. Un rival difícil, complicado este Barracas. Sí, dificilísimo, muy complicado, muy de la categoría, muy duro, así que se hizo complicado, pero por suerte lo pudimos ganar y ahora pensar en las 6 finales que faltan. Martín, gracias. Hasta luego, salve. Bien, ahí estaba el mono Martín Madrid. Fabián Santa Cruz. Fabián, han ganado un partido difícil, complicado, 3 puntos que valen mucho. Sí, creo que sí. Sabíamos que teníamos una parada muy jodida. Hoy necesitamos quedarnos con los 3 puntos. Era un rival que le podíamos acortar 3 puntos. Y bueno, por suerte entendimos el compromiso que nos pusimos esta semana, que nos quedaban 7 finales. Creo que hoy lo ganamos porque la tomamos tal como fue. ¿Lo ganaron bien? Sí, creo que sí, fuimos justos. Gracias. Muy bien, déjame mandarle un saludo para mi familia, mis hijas, mi hija y mi nene. Para ellos fue este triunfo también. Gracias. Fabián Santa Cruz, a ver, el hombre gol de la noche. Muy cortito, ya estamos cerrando la transmisión. Humberto, se te abrió el arco hoy, le diste 3 puntos importantes al Magro. Sí, por suerte sirvió para ganar. Lo importante fue el triunfo y la intención de todos es meternos en el reducido.
¿Está bien los tres puntos o quizás que por ahí el rival también tuvo alguna chance y pudo correr riesgo el triunfo de Almagro? Y tuvo sus chances, pero creo que nosotros fuimos los que más buscamos el partido por abajo. Ellos creo que la que tuvieron fue terminar el primer tiempo, un rebote de una segunda jugada. O sea, nunca fue que llegaron con una pared o algo. ¿Entran al reducido? Y eso es lo que queremos todos. Gracias, Humberto. No, gracias a usted. Humberto Vega. Muy bien, bárbaro, Pipo. En relación a lo que decía Copriva, hoy Pompey, el árbitro, reconoció su error, por lo que se estima sí. Que le van a sacar la amarilla a Teófilo al respecto tengo una opinión formada que es, me parece un disparate eso. Sí, obviamente. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la primera B metropolitana y ahora hay un técnico que está diciendo esto justamente. Claro. Bueno, entonces reveamos todo, muchachos. Y si vamos a ir todos, o van a ir todos a quejarse en cada una de las categorías, es un descontrol. Falta que se vuelvan a jugar los partidos, nada más. La verdad, coincido en parte con Copriva lo que decía. La cuestión es que ganó Almagro, señores. Aquí en José Ingenieros tiene chances todavía de ingresar al reducido. Venció Barraca Central 1-0. Gol de Humberto Vega. Pipo Uriona, gran abrazo. Felicitaciones como siempre. Un abrazo grande para todos. Por su labor. Cassioli. Chao, Palacio. Como siempre, un gusto. Lo mismo para mí. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Chao. Ha ganado Almagro. Este encuentro fue auspiciado por Efectivo Sí, la vida más fácil.